Se reinició la Liga 1, mis pequeños saltamontes. Qué lindo que es mi país, encantado de trabajar a su lado. Hoy estamos empezando un poco tarde, pero claramente que te voy a regalar 120 minutazos bailables de mi trabajo. Adelante.

De la noche más oscura siempre sale el sol. Arrancó la Liga 1. Qué lindo es mi país. Maldita Liga 1, dulce tormento. Alianza Cristal, la U, Boys, Grau, Manuchi, Vallejo, Melgar. Qué linda es mi flor y fauna del fútbol peruano. Por eso, donde gastas, donde gasto mi quincena de trabajar en un call center. Qué bacán, muchachos. Dame mil gracias. Bien. Ahí está. Algún día vamos a pagar el YouTube Premium y no vamos a tener que pasar estas cosillas. Eh, toro mata, drogadicto, lentes negros porque acaba de meterse su jajaja. No, esta vez no, voy a quitar la publicidad. Eh, gracias. Eh, bueno, no es que sea publicidad, sino que hace un, hace poquito se ha inaugurado esta obra o, o, o película, no sé, lo que rayo sea, pero así como Coco hablaba, la película Coco de Disney hablaba sobre el folclore mexicano. Eh, esta tiene que ver mucho con Colombia y qué lindo es mi país. Empezó, háblame de copas, gracias muchachos, quites esos lentes, señor, sea transparente con el país, que nosotros no lo vamos a juzgar. ¿ah? Eh, claro que sí, papá. Hoy es un programa, ayer no pude hacer programa, muchachos, mil perdones por eso. Eh, me está llamando Valencia, huevón. Mierda. Miércoles, huevón, ¿qué me querrá decir Valencia? Obviamente, Silvio seguramente está viendo que estoy en vivo, pero la mala noticia aquí es que he recibido una llamada también de otro, de otro lado y mi celular está a punto de morir. Lo importante y lo bonito es que nos podemos reencontrar. Bueno, acá me dicen Loco Vázquez, acá me escriben varias personas. No te preocupes, papá. Sí, huevón. Cien marrones se puede venir cien marrones. Se va a venir un podcast que no necesariamente es de fútbol y es el contenido más mainstream que ustedes pudieran hablar. Pero se ha reiniciado la Liga 1. El viernes por la noche estaba yo haciendo Minuto Caliente con mis amigos, eh, con, con, con el productor NN, con Valencia, con Empanadita, con los embajadores de Betgana el condor Mendoza, cuando venga Gaby Serpa que me avisen, no, claramente que me avisen. Eh, sería espectacular. Pero, este, lo quito, a ver, de, a ver, no le contesta el sensei, hasta Judas contestando las llamadas a Jesús, invítalo al sensei, lo cuás, eh, Ponga a Silvio Valencia o a Sergio Orbegoso, riquito internet, fue el HD4K, correcto, papá. Eh, que entre el sensei, señor, señor, ya se enteró que hay un pulpín en la oficina de comunicaciones de la presidencia de la república que asesora al burro castillo. Mi sensei era 11:15 y, y usted 11:45. A la persona que me llamó, quéjense ustedes con esa persona, no conmigo, muchachos, pero ha sido una llamada eh, grata, grata, ha sido una llamada grata. Yo me estoy limpiando, hermano, porque yo por programa, huevón, bajo un kilo y medio. Eso, eso es verdad. En futboleros, Bajo un kilo y medio por programa. Al final del año pasado yo pesaba 97 kilos, weón. Y ahora mismo peso, creo que 91, weón. Y debería pesar menos. Pero son, son, son gajes del oficio. Hablando de eso, mañana en Depagol Gina Peña. ¿eh? Mañana en Depagol Gina Peña, nada menos. Un saludo a Gina Peña. Mm. Mañana en Depagol la guapísima Gina Peña. Y Sergio Peña, por mientras que se ha metido en un embrollo, creo yo supremamente mediático, supremamente ya la gente lo relaciona con el tema también de Farfán, ¿no? Que los dos cachudos y todo lo demás. Yo les tengo que decir de primera mano que no conocía a la esposa de Peña, que es guapísima, espectacular. Y que también vi una foto en Instagram donde ella le dice, yo te extrañaba, yo te extraño mucho, ¿no? Hace muchísimo tiempo que no hablamos, que no nos vemos y todo lo demás, ¿no? Eh, y, y creo que tiene razón, pero... Sinceramente, si ustedes tienen alguna información, la última información que me llega a mí, porque ustedes saben que yo soy un payaso, pero tengo muchos amigos periodistas, es de que la relación de Peña que mañana ustedes van a ver en Peluchín ya no era una relación en ese instante, es decir, no habría sido una en, no habría sido un engaño, no habría sido una apuesta de cachos, ¿ah? No habría sido eso porque ya no era una relación actual. Claramente el programa va a dar mucho rating Claramente, este, se van a meter al perfil de la chica y todo lo demás, pero hay que ver, pues, no. Obviamente, Farfán sí fue cachudo, flaco, pero no sé si Peña. Vamos, tenemos, necesitamos un poco más de información al respecto. Yo por mientras les puedo decir que ayer, que estaba, bueno, el viernes, que se reinició la Liga 1, huevón, y eh, al trabajar en una casa de apuestas, la emoción, la emoción. Es, es mucho más grande todavía, ¿no? Porque no solamente estás viendo a tu equipo peruano que juega mal, porque ya vamos a ir en un instante con que Alianza empató uno a uno con Atlético Grau de Piura. Una, una, un saludo a toda la gente de Piura, me tocó estar, uh, ya ustedes saben, ¿no? Estuve a final de, del año pasado por allá. Eh, gra, gratísimos recuerdos. Pero acomódense en sus asientos, uh, mis pequeños saltamontes, porque por lo menos vamos a meterle. Uf, eh, correcto, este muchacho entendió todo. Eh, no, no, no. so loca. Eh, Gina, no. Gina, un saludo a Gina Peña. Juan, Gina Peña. Un saludo a Gina Peña. Un saludo, un saludo. Que mañana serán futboleros, ustedes saben. No, perdón, en futboleros, no, en Depagol, en Depagol. Yo tuve la oportunidad de hacer con ella el programa de la posala de... Eh, Ecuador-Perú, no, eh, Colombia-Perú, Colombia-Perú, fue un partido, fue un, una, una posala supremamente grata. Pero para ir hablando en el orden cronológico estricto de la situación de los partidos de la Liga 1, el viernes en la noche es como la emoción del fútbol nuestro, ¿no? O sea, sabes que cuando tienes un poco de plata, tu primera decisión no va a ser comprarte la camiseta de un club peruano, sino probablemente la del Chelsea o la del Bayern de Múnich o la del Barcelona pero siempre hay esa sensación de placer culposo por el fútbol nuestro en esos estadios de mierda donde por ejemplo se jugó el Vallejo Cienciano eh, que en la cancha estaba tan hasta las huevas que la tuvieron que pintar huevón de verde porque ya estaba está color carrizo, una mierda pero es el placer culposo del fútbol nuestro, es más huevón yo te lo puedo decir de primera mano porque aunque a muchos de nosotros renegamos del nivel del fútbol peruano eh, igual seguimos apostando a los partidos de fútbol peruano. Yo mismo, que no soy tan timbero, pero claro que sí. A lo Melisa dice, bueno, ya sabemos por qué Peña bajó su nivel en los últimos dos partidos. Ángelo de Cela, bueno. Eh, Sandro, el diablo centurión al son del soplón. Pésimo mes de Peña, ni fu ni fa en la eliminatoria y lo cagan. Eh, bueno, estando en Suecia sería un huevón para no conseguirse una sueca. Eh, bueno, como dice la frase, amor de lejos, amor de pendejos, ¿no? Eh, mm, o amor de lejos, amor de tres, no sé cómo mierda es eso. Eh, el, día, el, día, el día que, que Peña ha, haya empezado a jugar mal, claramente nosotros no lo hemos identificado, porque no me van a decir ustedes 204 saltamontes que están conectados, justamente cuando faltan cuatro minutos para que sea, para que sea lunes. Ay, carajo. Huevón. Tengo 10% de batería en el teléfono, carajo. Pero culpen a la persona que me llamó, no, no me culpen a mí. Eh, a ver, eh, estamos en, exactamente en, ya ustedes me dirán qué es lo que, de lo que quieren hablar esta noche. Somos 210 saltamontes, 91 manitos arriba, que pueden ser 100, flaco. Eh, yo hago un mea culpa, hago un mea culpa y esos son avisos parroquiales. Eh, el internet de este canal les prometo que va a mejorar muchísimo. Eh, por ahí me dicen, uy carajo, se me están pasando algunos, eh, algunos aplausos al artista, mil perdones. A ver, eh, Jorge Reyes, si a Peña que tiene más plata y lo hicieron cachudo, ¿por qué a cabroscar no le tendría que pasar lo mismo? Eh, eh, un saludo un, si es mismo que Peña, a ver, ahí está, Jorge Reyes, Jorge Reyes, acéptalo, Jorge Reyes, acéptalo, mulera. Jorge Reyes fue más, cinco lucasas. Acá, buenas noches, Loquito. ¿Hasta qué día nos seguirás hueveando con el vestido? Alianza Campeón, la U ganando con dos jugadores y Cristal, una lágrima. Adelante mi pata, adelante mi pata. Eh, loquito, ya que no habrá minuto caliente, invita al Sensei, loco. Sería, sería espectacular. Pero mi querido JL, ¿de dónde me sacas que no va a haber minuto? O sea, eres, eres, eres investigador privado. O sea, ¿de dónde viene la mano? Mm. Otra cosa, me dicen, loco, afeitate, me voy a afeitar el día que conozca el amor. Mientras tanto, voy a ser Hagrid de, de Harry Potter. No, mentira, eventualmente me voy a afeitar. Eh, invítalo a Sandro, el Diablo Centurión, estando en Suecia, jajaja, ja, ja, quito, la Liga 1 con 19 equipos hace que baje más el nivel. Me quedé jato con el partido de Alianza. Correcto, muchachos, correcto, correcto. Vamos a esperar a que se conecten unas cuantas las personas más, porque obviamente que tenemos que deconstruir, ¿no? Tenemos que desagregar los temas de, de, de Alianza, de la U, de Cristal. Por ahí, algunos, algunas personas con las que yo trabajo y que ustedes las conocen, me dicen, Alianza, el único equipo, perdón, eh, la U, el único grande que ganó, ¿no? Obviamente, ustedes saben, las personas con las que trabajo yo y que son hinchas de la U, ¿no? Clarísimamente. Eh, Ay, mierda. Le voy a escribir a Valencia que estoy en vivo, chino, porque... Perdóname. Silvito. Estoy en vivo, papá. Estoy en vivo, papá. Ahí está. Igual lo voy a tener que llamar después, ¿no? Claramente que sí. Eh, 234 conectados. Es más, eh, de pronto podemos hacer que, 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 que si Silvio se anima puede entrar, ¿no? Eh, loco, una entrada es cortita. Johan, papá, ¿con quién rayos quieres que hable? Pues amigo. A ver. Eh, señor Bad Spencer gay, usted no avisa cuando va a salir o no. Debería avisar para estar preparado. Claro que avisé. Eh, no hablen de Gina, que se. No, amigo. Loco, hazme tuya, <laughs> Encantado, amigo, encantado, encantado. Me, me, me han empezado a gustar los chicos. Mm. Loco, lee mi superchat, pues carajo. Sí lo leí, amigo, mi querido Luis Blinks. Loquito, ahí está. Eh, ahí está Jorgito Reyes, ya lo leí. Debe ser la cuenta fake de Jorgito Reyes, ¿no? Que vino, que vino del norte con una mochila cargada de ilusiones y falló. Pero yo también fallé, así que no lo voy a joder. Entre cachudos se apañan, acepta lo loco. El surf fue más. Por eso Peña no rindió con la selección. Sabía que su novia le no, no. Alonso Rojas, primo hermano de Sheila Rojas. Eh, desde el punto de vista de tu construcción literaria, utilizando justamente la acepción de la palabra tubo como trasero y de la palabra tubo como el final de una ola, perfecto, punto para ti. Eh, 254, loco, a minutos del cumple de la padula, 32 añitos. Eh, loco, ¿cuánto te pagan en futboleros? Eh, este nombre, que no lo puedo, no sé, si's not si sonet tu one. Papi, ¿para ti cuál es el jugador peruano con mejor trayectoria en los últimos 10 años? Gran pregunta. No tiene nada que ver con la Liga 1, pero yo creo que esa plaza está desierta. Yo creo que esa plaza está desierta. Hace un tiempo yo les decía que cuando yo recién terminaba el colegio y bueno, claramente veía fútbol, ¿no? Porque veía mucho fútbol, porque si no hubiera estudiado una carrera de verdad y no comunicación social para hacer un programa en la madrugada de lunes, les decía que yo estaba acostumbrado a ver, muchos jugadores peruanos triunfando, pero que la selección peruana hace una cagada. O sea, lo veía a Pizarro en el Bayern de Múnich, en el Bremen, en el Chelsea, lo veía a Loco Vargas en el Catania, en el Colón de Santa Fe. ¡Ae, ah, eh, ah, yo soy Zavalero! Lo veía eh, como la compra más cara de la historia de la Fiorentina. Lo veía a Vargas, perdón, a Farfán, pasando por 18 millones de euros del PSB Eindhoven. Al Chalque 04 lo veía el Santiago 7 como ídolo de la ciudad de Almería eh, ascendiendo el equipo enfrentando al Real Madrid a todo lo demás lo veía el Cóndor Mendoza mi causa el Cóndor que hemos estado haciendo fútbol tenis el día viernes por la noche eh, rompiéndole el arco Adida en la Champions lo veía Miguel Rebocio ganándole una Copa del Rey al Real Madrid lo veía o sea buenos jugadores individualmente pero un equipo de mierda hoy la selección peruana está conformada por jugadores de equipos de mierda porque es la verdad, son equipos de mierda. Al margen de que hoy Carrillo, eh, su equipo, goleó y ha pasado a la, a la siguiente fase de, del mundial de clubes. Este, pero hoy tenemos jugadores en equipos de mierda, pero tenemos una selección competitiva. Si tú me preguntas qué es lo que prefiero, yo no la pienso mucho. Yo quiero que Perú salga en el álbum Panini. Yo quiero que Perú esté en no en, no en un mundial, que esté en todas las copas del mundo. Yo quiero que mi selección aparezca en todos la, los álbumes Panini, que salga en todas las copas del mundo. Lea super chat, señor. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé si me ha llegado otro super chat o se me ha escapado, pero igual me pongo al día con los comentarios porque este es un programa. Hoy sí va a ser un programa de amigos, de patas. Tú que ya viste Moloco Podcast hace un rato, tú que ya viste el capítulo de estreno de Hablando Huevadas, tú que ya viste a Eric, Richard y del portal en Fútbol en América, pero prefieres contenido por internet. Yo estoy aquí y te regalo 120 minutazos bailables porque mala mía haber llegado tarde. Pero también, culpen a ustedes a la persona que me llamó, porque no, no, hay prioridades en la vida, ¿no? Y este programa me encanta hacerlo. ¡Uy, hermanito, qué bacán! Otro grito de gol. Cinco cocachos esta vez. Cinco cocachos a la nariz. Cinco, cinco dólares son como, qué sé yo, eh, 20 lucas, ¿no? A ver, llame de vuelta al sensei, no seas malcriado. Luis Alania, acéptalo. Gol, 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 gol. gol. Lo llamo, ¿no? Lo llamo a Valencia, creo, ¿no? Acéptalo, acéptalo, mujer. Luis Alania, fue más. Cinco bocachos a la nariz. Llame de vuelta al sensei, no seas malcriado. Vaya, vaya, maestro, vaya, papito, vaya, huevón. Voy a llamar a Silvio, pero probablemente ya esté en su lecho junto a su familia porque ya, son, ya es la medianoche y recuerden ustedes que el gran Silvio hace un despacho para exitosa muy muy temprano, a las siete y media o siete de la mañana, pero le voy a escribir le voy a decir estoy en vivo, pero si quieres puedes ingresar, no creo que vaya a querer, no creo que vaya a querer pero, a ver chucha, ahí está huevón no, no no lo quiero sacar, huevón, a mí me encanta conversar con Silvio pero ¿sabes cuál es el tema? Que Silvio sí, cuando sale de su casa en la mañana, y esto a mí me conmueve, cuando el tipo sale y hace todos los trabajos que hace en la radio, en la casa de apuestas, en el otro programa, cuando hace sus activaciones, cuando hace su torneo, a mí me conmueve. Yo digo, este tipo weón, debe estar harto de hablar de fútbol, ¿no? Pero bo, creo que podríamos hablar con él eventualmente si es que llegamos a determinado número de likes. Y también sería bueno que lleguemos a ese número de likes para que se pueda conectar, ¿no? Le voy a decir muy, 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 muy escuetamente, muy conchudamente, le voy a decir eh, Silvio, te paso el link. Ahí te paso el link. Obviamente vamos a hablar de fútbol, pero también vamos a hablar de que si es que vamos a tener tiempo de aquí a poco, de poder hacer alguna cosa juntos, ¿no? Eh, la zona de Sergio, upa. La zona de Sergio, un saludo a mi gran amigo Sergio Orbegoso, que lo quiero y lo respeto. Eh, y es más, cuando me tocó ir de visita a las tierras norteñas, lo fui a visitar. ¿Ah? Es de las mejores cosas que pasó por allá. Eh, déjelo descansar, señor. Comulgo 100% contigo, mi querido César RR. Déjelo descansar. Correcto. Eh, Perú dice, loco, es una burla que tengan que expulsar a dos jugadores del equipo rival para que recién puedas meter un gol. He visto fútbol peruano esta, esta fecha, huevón. Y voy a dejar de editorializar, porque si hablo de mi preocupación máxima, ustedes saben cuál es mi preocupación máxima, ¿no? Es que los equipos peruanos, cuando van a jugar la Copa Libertadores, no hagan roche. Y Alianza va a jugar la Copa Libertadores, fase de grupos, Perú 1. Y la U va a ir también a jugar la Copa Libertadores, Perú 3. Gracias a Dios, tú hincha de la U que me estás viendo. Gracias a Dios que la chamba de la muñeca Barreto solamente era para una fecha, amigo. De verdad que solamente era para una fecha, huevón. O sea, que la U haya jugado tan hasta las huevas que recién metió el 1 a 0 cuando el rival, el Delfín, ya tenía dos jugadores menos y que encima se le haya abierto el camino a la victoria con un gol de penal hasta medio inventado. Yo me preocupo, hincha de la U. Y tú sabes, pues. Ojalá que el grandote de un metro noventa que va a venir del Uruguay para dirigir. Este. Jean-Pierre Castillo dice, loco, eh, Silvio dice que lo llames ahorita, está despierto, hable con él. Eh, bueno, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, le voy a escribir, le voy, voy a escribir en este instante a Silvio, a ver qué me dice. A ver, muchachos, mil gracias. Les, yo les agradezco por su sintonía. Realmente no la merezco. Y me, también quería pedir perdón porque ayer. Ni, no podía salir ni hablar, estaba, literalmente estaba en una situación muy personal, porque ustedes saben que a mí no me gusta fallarles. Eh, 134 manitos arriba, yo creo que en 200 ya le paso el link a Valencia, a ver si se anima, sería espectacular lo tener a Valencia, huevón, sería maravilloso. Eh, voy a... Ahí está. Ahorita le paso el link ¿eh? ahorita le paso el putaje. Silvio, Silvio cu cuando él habla de la disciplina alemana... Es cierto, weón, porque Silvio, yo he trabajado con Silvio como compañero y también lo he tenido como jefe. Y él es una, una persona que la, la presentación personal, la, 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 la puntualidad son cosas que él no, 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 son, no son negociables, weón. Tú a Silvio lo citas a las 8 de la mañana, el huevón, y el hijo de puta llega a las 7, weón. O sea, es, esa disciplina europea la tiene muy arraigada. Y yo tampoco le quiero quitar su horario de sueño. Eh, soy de la U a muerte pero debo aceptar que nos regalaron el partido, si no expulsaban dos jugadores, no ganábamos correcto, abran milk, abran kill, abran kill yo comulgo 100% papá loco, comentarios de la SC en la Copa Libertadores Sub-20 ay, 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 a ver esa Copa Libertadores Sub-20 eh, a ver meterle seis a un equipo boliviano a ver, yo no quiero tirar mierda, no quiero tirar mierda y no voy a tirar mierda. Solamente espero que esta Copa Libertadores, mientras vaya pasando y, y, y vaya de pronto la participación peruana vaya mejorando o si se queda en ese nivel, eh, catalogarlo como siempre les digo yo, mis pequeños saltamontes, en el contexto indicado. Yo tengo la mala experiencia, y digo mala en serio, eh, de que en, en aquel ya lejano 2011, cuando Universitario y Alianza participaron en esa Copa de Libertadores que la U finalmente le gana a Boca Juniors por penales, y es el primer campeón de la Copa Libertadores sub-20, tengo miedo de que sea una copa con ese nivel. La U tiene, es más, la Copa Libertadores sub-20, el trofeo, el trofeo de esa copa es exactamente igual a la Copa Libertadores, la verdadera, la Copa Libertadores de adultos, ¿no? O sea, es como esa nave espacial grandota. Que, que tiene ahí es como un, con un planeta, ¿no? Entonces, cuando tú ves las fotos, cuando ves eh, eh, el material fotográfico, ¿no? El, el banco de imágenes de eso, ves a Werner Schuller padre entregándole la copa a Werner Schuller hijo, pero ves a la U dando la vuelta, cargando la copa Libertadores y dando la vuelta alrededor del estadio. Como ustedes saben, mis pequeños altamontes, yo no soy hincha de ningún equipo. Entonces, si realmente ese torneo tenía el excelentísimo nivel de ser una Copa Libertadores juvenil donde rayos terminaron los jugadores de esa campaña. Una pregunta estúpida de mi parte. Muchos de ellos ni siquiera terminaron jugando en Primera División. ¿Dónde está Minvela? ¿Dónde está el Chivolo López que metió el gol del triunfo? O sea, estos chicos... ¿Dónde está Néstor Duarte, flaco? O sea, estos chicos ahora mismo... Si esa copa fue en el año 2011, probablemente la base de la selección peruana hoy debería estar integrada por esos muchachos. ¿Dónde está Werner Schuller, hijo, huevón? O sea, es la verdad, es la verdad, yo no lo puedo negar. Entonces, si a mí me toca hablar de la Copa Libertadores de este año, la Sub-20. Quiero ver el nivel de los peruanos, quiero ver el nivel en general de esa copa, porque tú le puedes ganar a dos, tres bolivianos y ya estás en una fase de mata-mata, por penales arrancas y te das a la mierda. Es así, quiero ver si, si los equipos grandes están mandando a sus verdaderos cuadros, o sea, a su equipo competitivo, y quiero ver realmente cómo le va a ir a los peruanos ahí. O sea, es la verdad. Ustedes deben entender mejor, mucha mejor memoria, ¿no? En ese equipo estaba, estaba Duarte, estaba López, estaba Mimbela, estaba, me parece, Oreja también, Oreja bien chivolo, Oreja, eh, y varios más. A ver, tío, a los tiempos, Giuseppe Murusa Quesada, un saludo para ti, papá lindo, encantado. Señor, para Barreto, solo tenía tres días al mando de la U, no le pida más tampoco. José sea basurto, papá, no soy de la U, te soy sincero, no soy de la U, pero cuando me enteré que Barreto iba a dirigir solamente como interino, de verdad te digo que me alegré. De verdad te digo que me alegré porque nadie tenía lo, lo que, de, de que, de que Gregorio se iba a terminar yendo, pero... Entre el fútbol de Gregorio, y acá sí ya me meto a hablar de fútbol, entre la idiosincrasia, el método y la táctica de fútbol eh, que tiene Gregorio Pérez, no comulga en absoluto con lo de Barreto, pues amigo. En absoluto. Barreto te viene a hablar de tácticas de Pep Guardiola y todo lo demás. Que debe. debe o sea, si yo dijera que no me gusta. A ver, a ver. Las críticas de nosotros los peruanos vienen de todos lados. Si uno es empírico, ¿que ¿por qué es empírico? Que estudie. Y Barreto, que es todo lo contrario, que ese huevón sí estudió, le dices, este huevón no juega ni con sus S, huevón. No, tiene que aprender el fuego en la cancha. Entonces, como buen peruano, las dos cosas las odias. El que estudió y que después quiere aplicar lo aprendido y el que no estudió. Y quiera aprender sobre la marcha, ¿no? En, en, justamente esto se llama ensayo y error, ¿no? Aprender de manera empírica para lograr justamente el camino del triunfo. Barreto es un muchacho que ya dirigió a Cristal, que después siguió estudiando, pero no le puedes dar el primer equipo del país que va a jugar una pre-Libertadores y que yo creo que tiene o debería tener apetito de avanzar como un experimento. Y no es porque Bar Barreto sea quien chucha sea, huevón. O sea, a, a la U no la pudo dirigir en su momento Norberto Solano. No le debieron darle a la U a Norberto Solano para que traiga a Robert Cook, huevón, que era un arquero, un obeso de blanco hasta las huevas, que en su país ni siquiera jugaba fútbol. A la U no la debió dirigir Oscar Ibáñez que tenía cero experiencia. Muchachos, respetemos un poco al a los clubes grandes de acá, carajo. A la U tampoco la debió dirigir Comiso. A la 1 no puede llegar ningún huevón. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo voy a eso. Barreto, como jugador, puta madre, discreto. Barreto, como comentarista, porque también quiso ser comentarista, no podía ni, ni dirigir el programa partido aparte, porque estaba junto a Pereo y a Vicente. Era el tercero en partido aparte. Y si el tipo quiere ahorita venir acá, papá, quédate en la, en la, en la, en la unidad técnica, huevón. Que me etapas, aprende. No, no, no es necesariamente la palabra aprende, sino eh, más bien es aplícalo aprendido. Que pase del fútbol a realmente una cancha. Porque una cosa es el mapa y otra cosa es la carretera. Cada vez que viene un técnico a un equipo peruano que no tiene la experiencia de dirigir a un titán de nuestro fútbol, yo me voy a enojar. Cuando Bustos vino el año pasado, huevón, y el tipo lo único que había hecho antes era dirigir a los correcaminos de Chulapi, yo también me enojé y el huevón me tapó el sigo porque salió campeón pero no podemos experimentar a cada rato con eso te das cuenta el técnico que, que, es, que ya fue contratado, me, yo mismo me, me tomé la, la libertad o, 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 o la iniciativa de hacer un video de, del nuevo técnico que ha llegado a la U huevón, tú lo ves y el pata ya diri, dirigió a la liga de Quito dirigió en Paraguay salió campeón eh, dos veces de campeonato nacional en Uruguay, o sea, no es ningún tarado. Como futbolista ganó una Copa América, es más, él metió uno de los goles en la final. Entonces, hay un tema de currículum, hay un tema de currículum eh, que hay que respetar, pues, ¿no? O sea, Barreto, las aulas y todo lo demás, pero un poquito de respeto cuando vas a dirigir a uno de los grandes de tu país. Eh, tío, a los tiempos. La U le ganó a Cantolao porque le expulsaron a dos jugadores a Cantolao, correcto. ¿Cómo que equipo de mierda, señor? Respete a Boca el Sainetien al Celta, respete, señor. No me haga mentarle la madre. Papá Rubén HP, tú mismo estás diciendo Sainetien, Celta de Vivo. ¿Tú te acuerdas las campañas que hacían los peruanos allá, huevón? Vargas metiendo a su equipo a la, la, la pre-champions y después a la champions con sus propios goles, eliminando al Sporting Club de Lisboa, metiéndole el, el gol al Bayern, Farfán avanzando fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal, jugando contra el Manchester, contra el Inter, huevón. No me jodas, muchachos. ¿Sabes tú quién? O sea, Farfán en un cuadrazo con Curangi, con Manuel Neuer, con Raúl, con este Jouedes, un cuadrazo, pues hermano, no voy a comparar a los peruanos que juegan ahora afuera, y en qué contexto, con los peruanos que juegan en el fútbol en aquella época, Sanetien, bueno, Sanetien, Celta de Vigo, ojalá que Renato siga avanzando. Disciplina alemana, y en vez cable, sale tarde. <laughs> Puta madre, devienen las pateadas de trasero a nivel interno. Por eso digo, punto para ti. La U sigue igual, Cantolao hoy hizo muchas faltas absurdas, los resultados son engañosos. Fabricio Rondán, punto para ti. Eh, yo por eso hoy estaba hablando con mi gran amigo empanada y quedamos. Eh, bueno, no es que quedamos, yo le dije, voy a ver el partido, porque también tuve la suerte de ver el partido de Alianza. Y vamos a hablar de esto en la noche porque es necesario y es sano también dar el pantallazo de lo más fidedigno, ¿no? Posible. Eh, Alonso Rojas, ayer estaba en una situación muy personal. <laughs> Me cagó. Ahí. Grande, loquito. Nunca se le dice no a un cacho. <laughs> no, te juro que ayer. No, no, no. No iba por ahí. Te juro que no iba por ahí. Eh, <laughs> disciplina europea con, como su cacharro, correcto ese no es hincha está hablando cojudezas si traes a Silvio, perdona la tardanza eh, Cristal contra Chacreros de Bolivia no seas pendejo, Fabro06, entendiste todo flaco, entendiste todo después, en un rato también vamos a desmenuzar el empate de alianza contra el Atlético Grau de Piura ¿Mm? el Atlético Grau, un saludo a Piura que estuve por allí a finales del año pasado, un saludo a Piura. Yo sé que a nadie le importa el saludo, pero igual lo mando. Un saludo a Piura y a todas sus provincias, ¿no? Ya más, más, más señales no puedo dar. Eh, es, club, es, es club boliviano sin su altura, no pasa nada. Diego Ramos Arias, ¿entendiste todo? Ronnie Mesa Rivera, si el 9 de la sub-20 de Cristal llega a Alianza, tiene su lugar en Europa asegurado. Upa, buena, buena conclusión. Eh, Javier Torres, ¿gusta un caché? No se dice bueno. Mosquera es como Daura, rico hueveador, pero ni la Copa Peruana puede ganar. La Copa Libertadores 2011 fue un torneo experimental, loco. No engañen. Bueno, fue experimental y ahora qué es. O sea, ya entre la Copa Libertadores 2011 y la que se está jugando ahorita, si es que fuera un torneo que se haya efectuado todos los años entre entre el 11 y el 22, esta sería la edición número 11 justamente. Pero no se ha jugado todos los años la Copa Libertadores. Tengo, tengo 30 años en esto. Yo empecé más antes que tú. Sí, más antes, más antes. Tonto, no lo soy. ¿Te das cuenta? Por eso digo, ¿no? Eh, no es con ese nivel. Ha mejorado. Bueno. Loco, el boliche Hakimi se regresa a su país. Se dio cuenta que en Manucci no iba a ganar nada. Correcto. Eh, Pedro Rojas, obvio pues, y también organiza la Conmebol, señor, de esa copa está el Orejas y Polo, que lo llevaron al Mundial, esta copa Libertadores Sub-20 es experimental como la del 2011 es una gran pregunta, se la pueden responder a mi amigo Perú eh, a ver, eh, ahora es otra cosa está independiente del Valle, ah me cago. me intriga cómo quedará este año la tabla al final con este torneo descentralizado, creo que ahora sí se verá el verdadero campeón puede ser Polo dice, ampuero, 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 un chico muy guapo, muy guapo, ampuero. Le decían crepúsculo, ¿no? Porque estaba, estaba de moda esa película. Perea juega tipo la padula, estaba Paolo Hurtado, claro, en el equipo de Alianza, yo en esa época veía mucho fútbol, este, acá se me está escapando un, un grito de gol, un grito de gol, porque no sé si ustedes pueden ir comentando también lo, lo que pensamos, ¿no? De esa campaña. Y de esa campaña de los peruanos, ahí está. Luis Blings, Luis Blins, Luis Blinks, cinco Lucasas más, encantado, papá, de trabajar a tu lado. Hay un buen comentario. <laughs> está en una situación muy personal. <laughs> no, 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 no tiene nada que ver con el sexo. Yo ya soy abstemio, amigo. Soy abstemio. Eh, loco, nuevamente, hacerte recordar que Bustos dirigió a las Chivas, uno de los equipos con más presupuesto en México. Algo habrá hecho para llegar ahí. Tienes razón, Luis Blings. También yo he revisado justamente su hoja de vida y su currículum, eh, pero fue un interinato supremamente bravo, ¿eh? o sea, fue una cosa eh, rápida. Es más, en el argot del fútbol sudamericano, al que conocen como, entre comillas, el Bustos Bueno, es al hermano de Bustos que trabaja en, en Ecuador, ¿no? Es como los hermanos vivas, ¿no? El que dirigió al Boys. Y el que dirigió a Cristal, ¿no? Que es su su. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es esta palabra? Que es, es este. Ha mamado directamente el conocimiento de Marcelo Bielsa, nada menos. O sea, ha trabajado con él en muchos clubes. En la Atlético de Bilbao, en Marsella y tal. Va a entrenar empanada. Oye, 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 respeta a los jugadores peruanos. Eh, ah, lo que quería decir es que, claro, eh, estamos recordando a los jugadores de la U, de esa campaña de Copa Libertadores Sub-20-2011. Pero también hay una buena camada de jugadores de Alianza que jugaron también esa Copa Libertadores Sub-20. Es más, Alianza juega en la semifinal contra la U y es un partido que también se define por penales en el Monumental. Eh, era Monumental, ¿no? O Nacional. Ya, ya, me, ya, me, ya me confundí. Pero lo que sí recuerdo es que en el arco de Alianza Lima estaba Mamani, ¿ah? no vamos a hacer más de eso. Estaba Cabellito Hurtado, estaba ascues y el uniforme de alianza para ese torneo era ustedes se acordarán era exactamente como el uniforme del equipo del primer equipo solo que como en ese año alianza no tenía sponsor el número salía en el pecho también el número de los jugadores eh, salía de color rojo en el pecho una buena campaña también de alianza Lima que en una de las fases previas antes de jugar ese matamata con la u le mete un 5 a 1 a flamengo en matute el arquero de Flamengo era un tipo de, puta, tenía 20 años, medía un metro, 97, bien pepón, guapo, y que sale llorando porque lo expulsan porque sale a cortar una pelota hasta la mitad de la cancha, creo. Y ahí lo expulsan, se viene la debacle, tienes que cambiar de arquero, creo que ya habían cambiado todos los cambios, y ha hecho todos los cambios, perdón. Y Alianza le termina metiendo 5 a un equipo brasilero, ¿no? Ahora yo les digo, Alianza metiéndole 5 a un equipo brasilero, Raro, ¿no? O sea, en, el, en, en cualquier contexto que tú escuches esa historia, eh, yo me la pienso, ¿no? Me la pienso un poco. O sea, si Alianza metiéndole cinco a Flamengo en PlayStation, solteros contra, contra casados, primaria contra secundaria, primer equipo, sub-20, raro, pues raro. O sea, no sé si ese era, era realmente el primer equipo de Boca o de Flamengo o de los que vinieron aquí a jugar esa copa o es que como dicen ustedes era un torneo donde al ser experimental se estaban probando piezas. Seguramente los equipos peruanos sí estaban yendo con todo. Loco, mi hermano mayor que está desconectado del fútbol nacional se quedó impactado de saber que Z15, o sea, Carlos Zambrano, sigue jugando. ¿Qué pasa con este fútbol? Bueno, no es que no es que quiera yo entrar mucho en detalle, pero Carlos Zambrano, en su momento, bueno, no sé nada de fútbol, mañana me van a ver haciendo bromas, pero sí quiero responder esto. Carlos Zambrano fue tan prodigio dentro del fútbol peruano que él se dio la oportunidad de que el huevón jugó dos torneos sub-20 Juventud de América. O sea, fue tan prodigio que él juega su primer Juventud de América siendo muy, muy chivolo. Y tanto es así que llegó el siguiente eh, sudamericano sub-20 y todavía está a venida de jugar. O sea, Zambrano eh, eh, ha jugado el, el Juventud de América con Manco y ha jugado el Juventud de América el siguiente. Me parece que es la última generación que usa uniforme Wallon antes de que cambien a hombro. Eh, Carlos Panes, que es en sintonía, seguramente me va a escribir porque el gordo es mucho de fútbol de menores y me lo va a aclarar eso. Pero Zambrano es un prodigio, pues. Y tú lo ves a Zambrano ahora mismo, que tiene 31 años, que ya juega hace muchísimo tiempo, pero no es tan viejo, pues, no es tan viejo. Entonces, es, esa es la explicación. Zambrano es como el chico prodigio de, 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 en su momento del fútbol peruano. Un caso muy atípico, como el caso de Renato, por ejemplo, o primero el caso de Paolo Guerrero, ¿no? que son jugadores que no, no debutaron en la primera división de Perú y fueron comprados y tienen una formación 100% europea. La formación de Carlos Zambrano es en el Schalke 04 de Alemania. Es tan precoz Carlos Zambrano que a los 18 años Chemo del Solar lo hace debutar en un partido de eliminatorias contra la Argentina del Coco Basile, aquí en Lima. Entonces, si juega en la selección desde los 18 recién cumplidos, obviamente ahora tiene 31 y tu hermano dio y ¿y este conchezumar? ¿Por qué sigue jugando? Bueno, no es que sea tan viejo, ¿no? sino que era tan bueno de niño que por eso juega hace tiempo. Dos equipos de segunda. Silvio debe estar durmiendo en su pantano. Este triunfo de la U cuenta como la 27. Por eso digo. Ahí está, pues, huevón. Ahí está. Yo les he dicho que debemos catalogar las cosas en su real contexto, muchachos. Si la Copa Libertadores vale mucho o, o la ESTA sub-20 vale mucho o poco, esa, eso lo que, le, lo que lo define es el tiempo. Yo recuerdo. Y para, para regresar al 2022, porque seguramente ustedes han venido para escuchar la, la, la crónica o el análisis de la fecha del fútbol peruano, me acuerdo cuando hay gente que seguramente no vio la campaña de Cienciano en la Copa, en la Copa Sudamericana 2003, pero Alberto Bengolea, antes de intentar ser presidente de la República, hay gente que en el 2003 tenía seis años, entonces la voy a contextualizar. El país se paralizó con la campaña de Cienciano en, en, ese, en esa segunda mitad de año eh, del 2003. Tanto así se paralizó que cuando eh, Cienciano juega el partido contra Santos o contra Atlético Nacional, no recuerdo cuál, CMD le compra los derechos solo de esas llaves de la Copa Sudamericana a Fox. Entonces la Copa Sudamericana la narraba Mariano Clos y Fernando Niembro en Fox. Y también la narraba Jaime Guerrero, o sea, Mr. G, la narraba en, en CMD. Y fue tan. Eh, el suceso fue tan popular y gigantesco que para la final, o sea, la final de, de vuelta contra River en el estadio de la UNSA de Arequipa, fue tan multitudinaria la cosa que la final se pasó por tres canales: por Fox, que es la, 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 la cadena que tenía los derechos, por CMD y también con una especie de captura de pantalla, la pasaron por el Canal 7, por lo que ahora mismo este de Perú, para que toda la gente que no tuviera acceso al cable pudiera gozar de la final, de, de muy primera mano. Ahí está, ahí está justamente Carlitos, Zambrano juega, ahí está Carlos Paneza, ahí está Carlos Paneza, que está en sintonía, ya se ha eh, encantado, el, el gordo es una máquina de fútbol, Zambrano juega el Sub-20 con Pavoni, el 2007, ah, esa es pues, Zambrano juega el sub-20 eh, con Pavoni el 2007 al lado de Ramos, ¿no? La pareja de zagueros. Eh, venía del Mundial sub-17. De ahí juega con Tito Chumpitaz al lado de Adrián Cela. Esa es la generación de Manco, pues, ¿no? Saludos desde Piura. Yo también ando buscando el amor por acá. Mañana Ecuador. Yo sí estaré en Ecuador. Un saludo a mi gordo, carajo. Ahí está mi gordo. Un saludo. No sabía que estabas en Piura, hermano. Te mando un saludo. Eh, cuando la gente de Piura mañana vea un tipo de casi dos metros de estatura, gigantesco, salúdenlo, denle un abrazo, porque tienen que saber que también es una figura de aquí, de, de, de los programas de fútbol. Soy bien enfermo para ver HDC estando en Piura. Yo hace poquito estuve en Piura. Eh, yo hace un, hace un rato lo dije. Yo, yo fui a Piura. a Piura, perdón. Eh, manejé 20 horas, 20 horas manejé para llegar allá. Eh, fui cantando, feliz, manejando las 20 horas. Regresé llorando, destruido, pero a veces el destino te, te muestra esas cosas. Una belleza, Piura, un calor espectacular, pero una delicia, una delicia. Eh, el ceviche con zarandaja, el chicharrón de, 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 de chancho con pellejo, riquísimo. A todo le meten chifle, huevón. Comen pavo con chifles y, y, y fideos, es un plato muy extraño, pero muy delicioso. No quiero hablar más de Piura porque se me salen las lágrimas. Igual le mando un saludo allá. Eh, y eso, o sea, es, es la pregunta que hizo hace un ratito Rocco Hood, ¿no? O sea, ¿por qué Zambrano sigue jugando hasta ahora? Es que Zambrano empezó a jugar muy chivolo. Normalmente, cuando se juegan los torneos, juven, bueno, ya no se llama Juventud de América, se llama ahora mismo solamente Torneo Sudamericano Sub-20. Me encantaba cuando se llama Juventud de América, pero te, a, a ti te alcanza justamente en esa época. ¿Por qué? Por, eh, esto, esto también es bueno explicarlo. Los, los, eh, los mundiales, o sea, las copas mundiales de adultos, las eliminatorias duran cuatro años y juegas el torneo al, al, al año cuatro. O sea, duran tres años la eliminatoria y al el año cuatro juegas el mundial. Pero los, los mundiales sub-20 no se pueden jugar cada cuatro años, sino juegas tu sudamericano un mes, los diez equipos juntos, y ese mismo año, pero en junio, se juega el mundial. Porque si se demoraran más tiempo, esos jugadores, muchos de ellos, ya no estarían dentro de la edad de ser un sub-20. Entonces, por eso se juega muy rápido. Entonces, es una huevada. Z15. Ay, chucha. Bueno, no sé, huevón. No, 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 pero sí se refería a Zambrano, sí se refería a Zambrano. Eh, hay, hay, hay mucha gente que me está viendo, huevón. Hay mucha gente que me está viendo y les agradezco. Que no pensaba, no pensaba, no pensaba. Por ahí, por ahí han sacado la cuenta fake de mi novia del norte. Son unas mierdas, huevón. Eh, el nivel individual de los jugadores de la selección se hace, hace más de 10 años es superior a los actuales, pero la diferencia pasa por el técnico, disciplina y compromiso. ¿Qué opina usted? Eh, no creo, huevón. Sinceramente cuando uno maneja un grupo humano, huevón, yo he sido profesor, pero de preuniversitario, o sea, yo he sido profesor de enseñarles a los chicos las preguntas exactas para que ingresen a San Marcos, por ejemplo, ¿no? O sea, de algún curso. Pero cuando tú llevas un grupo humano, seas profesor, seas cura, mañoso, oye, cállate, seas entrenador de fútbol, seas docente, lo que chucha sea, es bien difícil cuando tú te enfrentas a un grupo humano y les dices, carajo, Acá nadie me va a hacer una porque somos tolerancia cero. Y te das cuenta que para lograr tus objetivos colectivos, en algún momento tienes que dar permisos, pues, ¿no? O sea, imagínate tú si Carlos Vilardo se enteraba que Maradona se metía a falopa y lo sacaba de la selección argentina de México 86. La Argentina no era campeona del mundo. Imagínate tú si cuando Arturo Vidal choca su Lamborghini en la ciudad de Santiago en plena Copa América y San Paoli lo separaba del equipo. Chile no salía campeón de América. Imagínate tú si después de que Cueva orinó borracho en la puerta del Hotel Casandina del aeropuerto Jorge Chávez, Gareca lo saca de la selección, pero no iba al Mundial. Entonces, eh, te das cuenta que... Cuando uno es muy idealista y viene a intentar eh, tra tratar de plasmar justamente un, una metodología, hay veces que el, el, la, la carretera te muestra otras cosas. Eh, señor Loquito, cuéntenos de su nuevo romance, Connie, adelante, no seas malo, weón. A, a Connie apenas la conocí el viernes que hicimos programa con ella. Es, no, nunca, no, no la conocía, no la conocía. Encantadora, guapísima, ¿no? Sabe mucho de fútbol también. Eh, espero coincidir, pero no. No, no la conocía igual, un, un, un saludo para ella, un, un, encantadora. Bueno, eh, no, José Villarreal. Ahora los jugadores de la selección están en Arabia, Estados Unidos, México, y clasificamos al Mundial. Qué irónica es la vida, José Villarreal. Yo tenía un análisis bien pendejo de esto, pero me quiero meter a... a... Eh, cuando le ganamos a los bolivianos nadie aplaude, pero cuando empatamos o perdemos, toda la gente tira mierda. Qué lindo, mi Perú. Punto para ti. Food Wars, la de 2011 y 2012 no son oficiales, eran organizadas por Movistar. Eh, la Conmebol recién metió mano desde el 16, 18, 20 y 22. Food Wars, que es un restaurante espectacular con temática de Star Wars. Le mando un saludo porque está en sintonía, es más auspicia, amigo. Danos unas cuantas hamburguesas o lo que sea y te quedas acá. Vayan a Food Wars, ¿eh? vayan a Food Wars, un, un restaurante espectacular. Eh, tiene razón, tiene razón, justamente era organizada por Media Networks, justamente sacó libertad Libertadores sub 20. Por eso yo decía, ¿no? Esta era una, ojo, muy, no es en desmedro de la gente de la U que se emocionó, que, que llenó el monumental. Yo solamente le digo, muchachos, vivamos las cosas en su real dimensión, es todo lo que pido, nada más. A ver, eh, un saludo a Food Wars, ¿eh? un saludo, eh, riquísimas las hamburguesas. Neuer, Metzelder, Papadopoulos, Kurangi, Raúl, Boateng, eh, Prince, Boateng no, Prince Boateng, o sea, el, el, el más chato, ¿no? Porque Jerón Boateng, puta, claro, obviamente cada uno debe medir con un metro noventa, pero Jerón Boateng es el del Bayern, que juega por la selección alemana, y Prince Boateng es el otro hermano que juega por Ghana. Ali Karimi, ese era un equipazo, con ese team, el equipo de Gelsenkirchen, ¿ah? Eh, de los mineros azules de Gelsenkirchen, Llegó a las semis de la UEFA Champions League, ¿ah? gran equipo, ahí conocimos el Beltins Arena, ¿no? Donde hacen de local. Eh, Polo nos llevó al Mundial, ¿qué habla ese personaje? No, yo no lo dije, papá lindo, ¿eh? yo no lo dije, no sé, no sé a quién te referirás, hermano, saludos de Trujillo, hincha de Manucci, dice Danilo Vera Cardoso, eh, señor, pero mide el equipo de Barreto con tan solo días de entrenamiento, Corre. Verticaliza, puta, te van a matar, flaco. Corre, verticaliza, eh, toca, presiona el equipo del abuelito, una porquería, una porquería. Eh, Jean-Pierre Castillo R, me encanta tu opinión porque sabes que la gente te va a odiar. Ahora mismo te van a sacar la mierda en los comentarios, no solamente por decir que Barreto en cuatro días. Ah, mira, con ese comentario te, te, te desdice, flaco. Porque tú estás diciendo, Barreto entrenó poco tiempo, pero aún así me dices todo lo que hace Barreto. Entonces prácticamente, y si lo tiras a Gregorio por bajo, y finalmente estás aplaudiendo el trabajo de Gregorio, pues no. Bueno, pero igual me agrada mucho porque tu opinión es muy, 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 muy genuina, ¿no? O sea, no te importa que te saquen la mierda, pero es, es tu opinión y la defiendes, y eso vale mucho. Danilo Vera, un saludo para ti desde el norte también. Mira el partido, señor. Las rojas fueron bien puestas. La primera fue por último hombre y en la otra casi le rompen la pata a Alonso. Esa sí la vi, esa sí la vi. La de Alonso. La primera también fue último hombre, tiene razón. Diego, el nivel de la sub-20 Cristal es discreto. Ese resultado que obtuvieron es porque enfrentaron a un club boliviano. Los chicos de Cristal parecían sub-15 a comparación de la sub-20 de Independiente del Valle este domingo en Teledeportes. Hablaremos de alianza. Los victorianos no pasaron del empate en casa. ¡Qué increíble, weón! Hablando de disciplina alemana, la gente llama a Jorge Reyes Sobón. Tú que lo conociste, ¿crees eso? El salchipapa de cinco soles. Eh, Jorge Reyes me pareció un chico de lo más noble, weón. Y ustedes, que algunos me conocen, bueno, Jean-Pierre, por ejemplo, me conoce. ¿Sabe que yo no soy un tipo malo? A Jean-Pierre lo, ya, lo, ya lo logré conocer. Eh, el que tiene la, la foto de la camiseta de la U. Yo no soy un tipo malo, pero soy muy jodido, huevón. Muy jodido. Me encanta a mí hacer bromas. O sea, así como ustedes me ven acá, es más, yo creo que haciendo los streamings soy más serio de lo que realmente soy. Hace poco, un productor de, de uno de los lugares donde trabajo me dijo, huevón, pero tú no paras de joder. No paras de hacer bromas. Cuando se acaba la, cuando se acaba la cámara y yo me tengo que ir a mi otra chamba. Cuando, cuando manejo en la calle y me saludan, porque imagínate, siendo yo un imbécil, o, o, o cuando voy a comprarme a Tambo una gaseosa, o cuando me despierto, o, en todos lados me, me, me gusta estar ahí, ahí, en, en la diversión. Entonces, este yo he conocido a Jorgito Reyes, que después me enteré que su canal se cayó y ojalá lo pueda recuperar. Eh, me parece un chico muy noble. Y aparte, porque yo lo jodí mucho, y el tipo tuvo el aguante y el tesón de solamente sonreír y después devolverme la joda cuando pudo, ¿no? Un chico muy noble, muy, muy noble. Después nos fuimos a comer un cuarto de pollo, después nos fuimos a tomar a un hostal, ¿no? Pero ya los dos. No, mentira. Eh, <laughs> soy abstemio, dice puta que la gente se enferma. Fran Ayala, Limaya, ¿qué te parece el nuevo 9 de Cristal? Carlos Ajuez también estaba correcto. hermano. saludos de Trujillo, hincha de Manucci, soy abstemio, Mira el partido, señor. Eh, la Copa del 2011 tenía mejores equipos: Boca, Flamengo, América de México, Nacional y la U. Señor Loco, hable como el narrador de Fox Sports, anunciando el partido de Alianza versus Estudiantes 2010. Eh, ¿Cómo era esta huevada? Este, hay, hay, hay varias voces ¿no? que se pueden imitar. ¿no? Por ejemplo, la, la antigua voz de, de, de ESPN, porque para nosotros los peruanos siempre el referente ha sido Fox, pero. La, la voz de ESPN era tipo, este, sobre todo para el mercado colombiano, porque habían, habían muchos jugadores colombianos en la serie A Team y era algo como, eh, Colombia tiene algo de Italia, Italia tiene algo de Colombia, ahí hablaba de Camilo Zúñiga, de Muriel, ¿no? Eh, la serie A Team por ESPN, una, una cosa, no la recuerdo exactamente. Eh, pero la, la de Fox, la de Fox era muy buena, que era tipo Este martes en vivo, Copa con Mebol Libertadores, Alianza Lima Estudiantes de la Plata El Pincha buscará la venganza en tierras peruanas, 10 años después mientras que el equipo aliancista intentará borrar la mala racha negativa que se extiende desde la caldera de Lima Alianza Lima, Estudiantes de la Plata Este martes en vivo por Fox Sports Qué lindo, ¿no? Pero ya después Mickey Mouse compró todo y nos fuimos a la mierda. Pero era espectacular la Copa Libertadores, ¿no? Mm. Y grandes cuadros. Y, y... acá me dicen que he cometido un error estúpido y no lo debería reconocer, pero me ha escrito una de, de las personas que también está viendo y me dice... Mm. Eh... Ay, carajo. Me dice... Z15 es el zorrito Aguirre. Y yo he estado dando la explicación de Zambrano, que obviamente también es buena, pero Wilmer es otra historia de un prodigio. Y me, eh, lo he recordado porque justamente he mencionado el partido de, de, de Alianza, de Alianza Estudiantes, ¿no? A ver, señor Bruto, Z15 es Zorrito. Bien, correcto, tienes razón. Z15 es Wilmer, sí, soy un imbécil, weón, soy un imbécil. No invita a ese gordo de mierda. No, huevón, eh. No, Carlos Panés sabe mucho de fútbol, weón. Sabe mucho de fútbol. Y si se dan cuenta ustedes, yo intento que los invitados que tenemos aquí sean como... Eh, una presencia variopinta, pues, ¿no? O sea, ¿a quiénes han entrado? Háblame de copas. Ha entrado desde Carlos Esquivel hasta Cristian Barturén, pasando por... Ha entrado Araceli, ha entrado Darinka, ha entrado... Eh, novita, bueno, novita, novita también, ha entrado este, bueno, empanada de la casa, ¿no? Yo ya les he dicho que empanada me podrá mentar la madre en la HDC Army, en el grupo de WhatsApp, pero empanada es el Alfredo Di Stefano de Háblame de Copas, crack. O sea, si no fuera por él, yo no estaría acá. Ha entrado novita, ha entrado panés, ha entrado Rigoso, ha entrado... Creo que, creo que he mencionado a todos, ¿ah? ¿eh? Creo que he mencionado a todos. No sé a quién les gustaría escuchar aquí, pero la semana pasada, cuando entra Panés, entra desde un contexto de, de empate que te sabe a poco. ¿Te das cuenta tú? De que entró. Carlos Panés entró después de un uno a uno que si Perú ganaba, íbamos a ir directamente al Mundial. Y Novita, que había entrado la, eh, hacía cuatro días antes. Él entró desde un punto de vista y un contexto de triunfo. Obvio triunfo al pedo, huevón. Triunfo a la quechucha, pero triunfo finalmente. Entonces es mucho más grato comentar una victoria que comentar un empate de local. Es eso. Eso pasa muchas veces. Eh, ¿Qué le han hecho a Peña? Dice, no invite a ese gordo de mierda. Las argentinas dicen que el rayo Aguirre, qué bárbaro, Aguirre, otra vez, espectacular Aguirre. Eh, z Aguirre, lo hicieron Torito a Peña, habla de la U carajo. Los argentinos dicen el zorro Aguirre haciendo caca a la defensa argentina. Señor loco, Perú debe guardar jugadores contra Uruguay para ir con todo contra Paraguay. Mi querido King, o sea, mi rey, ¿no? Eres mi rey, ¿no? Eres mi sueño. Eh, te, te juro de todo corazón que yo pienso igual que tú, weón. Hoy, cuando estaba haciendo la miniatura, la portada de este video decía: qué lindo que es mi fútbol de selección es la concha de mi madre, pero ahora tenemos que regresar a la droga de la Liga 1. Tú, como yo, también llevas eso en, bien metido en tu pecho de que nos encanta hablar de, de la de selección. Pero bueno, el, el partido de la selección, faltan como 50 días bailables, ¿no? Eh, hay, va a haber tiempo para hablar de eso, pero si quieres que, que yo te pueda responder una cosa mínima. Eh, yo lo podría dividir entre el quiero y el creo, ¿no? Eh, lo, si te digo el quiero, probablemente sería una buena opción guardar piezas. Si te digo el creo, Gareca trabaja aquí en Perú desde marzo del año 2015. Y en tantos años que lo vemos trabajando o que ya conocemos su, su modus operandi, sabemos que Gareca no se guarda nada, ¿no? Es la verdad. Eh, o sea, la, la, algunas cosas que a Gareca lo pueden hacer recular, que lo pueden hacer irse para atrás, bueno, justamente si a la Padola le han roto la cara y el tipo está con yeso, no lo va a hacer jugar. Pero Gareca normalmente no se guarda sus verdaderas y mejores piezas. Entonces, eh, me, me tengo miedo por lo, de, por lo de Galece, por ejemplo. Si a Galece le sacan amarilla en, en el centenario, va a tener que tapar el otro, que no sé quién es el otro. O sea, en una época pensamos que el segundo del arco peruano era Cáceda, pero siguieron convocando a Brenda Carvalho y dejaron de convocar a Cáceda y de pronto apareció eh, Lucila Campos también por su gran campaña con Alianza el año pasado. Entonces, yo no sé quién es el segundo arquero de Perú. Por eso me encantaría que Galece se pueda salvar y tape la última fecha eliminatoria, que es realmente el partido que nos importa a todos. Es, está. Muy dentro del presupuesto, no sumar en Montevideo, pero sí sacar el boleto y el quinto lugar jugando justamente la última fecha. Yo no lo sé, pero ahí está, quien te agradezco por, por la pregunta. Mira el partido, señor, tú estás haciendo spam. Eh, hablando de disciplina, ya está. Eh, sí, ya dije lo de Wilmer. Eh, loco, la U va a vender 50 mil entradas para el partido con San Martín. Ahí nos vemos, eh, señor, contra SMP. ¿Qué cosa es SMP? Bueno, señora, Libertadores Sub-20-2011 fue un experimento. Ahora sí tiene seriedad, por eso nos paran eliminando en primera fase. A ver qué tal le va a Cristal ahora, Rubén HP. O sea, Rubén, ese HP puede ser de tres orígenes, ¿no? Esas siglas pueden ser Rubén Harry Potter, Rubén Hewlett-Packard, o sea, la marca de computadoras. O finalmente puede ser Rubén Hashpapis, ¿no? La marca de tabas de colegio. Ahí está Rubén HP. Eh, pero uno debe guardar jugadores ante Uruguay. Eh, Diego, el nivel de la sub-20 de cristal es discreto. Ese resultado que obtuvieron es porque enfrentaron a un club boliviano. Los chicos de cristal parecían sub-15. Ahí está, eso ya lo leí también. Mi gordo, dice PCB. Eh, tu hermano de leche. Qué raro que se hable mierda de cristal sub-20 cuando inicia bien un torneo. Qué raro, ¿no? Eh, ¿Qué esperan entonces? Si siempre ustedes, los periodistas. No dices que eres periodista, dicen que tenemos formación o es una antipatía por no ser de Alianza o de la U. Tu papichulo Vegeta, como esta es una noche de responderles a ustedes, yo les digo, cualquier señal, cualquier atisbo, cualquier pequeña estrella fugaz de alguna buena campaña de un peruano, yo la voy a aplaudir. O como dice el glosario de la brutalidad, yo la voy a aplaudir con las manos. Y me voy a poner de pie con los pies. Me, me, me paro con los pies. Eh, voy, a, voy a aplaudir cualquier buena campaña, pero si es que es verdadera, pues, ¿no? O sea, acá estás insinuando que no me cae bien Cristal, huevón, cuando Cristal tenía al camello soto. Yo recuerdo haber visto la campaña del 2004 con Juan Chico Minges, Orejuela, Hamilton Prado, Bala Moisela, Alberto Rodríguez, Miguel Villalta, ya Luis Juliño Palpincho, pero todavía está en el equipo, Jorge Soto, gran capitán, este, Sergio Junior que metió un golazo en media chalaca, ese equipo, gran equipo de Cristal dirigido por Wilmar Valencia, que estaba Eric Delgado, en el arco también estaba Roberano, gran equipo. Don. Y fue la última gran campaña de Cristal en la Copa Libertadores. Yo iba con mi abuelito, mi abuelito está 15, bueno, en el otro piso, porque yo vivimos a metros. Eh, y yo aplaudo las campañas de los peruanos, weón. Para serte sincero, Cristal me caía más y mejor que, que Alianza y la U. Yo aplaudo las grandes campañas. Hoy Cristal está recontra al debe. Y yo también les he contado en la anécdota, eh, claro, estoy hablando de la Copa de Libertadores de 2004. Seis años después, puta madre, seis años después, seis años, aunque oh, fuerte, seis años después, en el año 2010, que yo eh, apenas había ingresado a, a la universidad, este, hacen una gran campaña, Alianza y la U, Alianza con un equipo muy bueno para atacar, una defensa hasta la mierda, y, 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 y la U al revés, un equipo muy bueno para defender y un ataque para el pincho. Y cada uno, uno con Gustavo Costas Noyerda y otro con Juan Reynoso, hicieron unas grandes campañas. Es más, huevón. Yo sentí orgullo porque normalmente tú, que has visto muchas Copas Libertadores desde siempre, sabes que tú llegas en enero, de pronto ganas un partido, llega febrero, llegan los carnavales, sales a mojar, le metes la mano a las natachas que pasan comprando su pan a las seis de la tarde porque eres un chivolo de mierda. Llegan los carnavales, llega el calor, llega comerte tu marciano y maracuyá, llega a dormir calato, llega a juntar tus propinas para irte a una discoteca y, y comerte una sola varena que te dura toda la noche, pero igual sales con el beso de la chica más guapa. Qué lindo que eran esos veranos de chivolos. Y estás acostumbrado que cuando llega febrero, ya tu equipo está eliminado de la Copa Libertadores. En esa Copa Libertadores 2010, yo me sorprendí mucho, miraba para un lado, miraba para el otro y decía ya estamos en mayo y los peruanos siguen en la Copa Libertadores porque normalmente cuando te eliminan en fase de grupos, no llegas ni a marzo sí o no, pero fue una gran campaña y que yo la aplaudo, es más huevón eh, muy, muy rápido te voy a contar, pero a veces los peruanos como que nos prepotean o nos miran mal o somos como el patito feo de la región de la Conmebol, pero Juan Reynoso, tú te acordarás hincha crema eh, que hizo tan buen equipo, que tenía muy buen juego aéreo, tenía muy buen físico, que ese equipo jugaba con línea de fondo de cinco. Prácticamente ese equipo jugaba con cinco zagueros centrales. Y si tú te, si tú te acuerdas, la última fecha de la fase de grupos es Lanús versus U en allá en Argentina. A la U le bastaba con el empate y Lanús tenía que ganar de local. ¿No? Y ese partido, los, los argentinos de mierda, eh, lo, lo tratan de ganar a la prepo, finalmente no pueden porque ese equipo de Reynoso se va de la fase de grupos invicto, no perdió ni un solo partido, gran defensa. Y normalmente, cuando ocurren esas mechas, no que ya trasciende al fútbol, eh, huevón, la U hasta te paraba la mecha, huevón, te paraba la mecha porque en ese equipo estaba el Chara Rabanal. Estaba el Escania Barney Carmona, puta, los dos unos, unos negros grandazos. Estaba el negro Galván, estaba Galiquio, estaba Raúl Fernández, estaba Reboredo, que es un, no es tan alto, pero es una mesita de noche, weón. O sea, hasta para la mecha te para ese equipo de la U, carajo. Y yo, ¿cómo no voy a sentir orgullo, amigo? ¿Cómo no voy a sentir orgullo de cualquier campaña en el exterior que hagan los peronos y la hagan bien? Por eso, hace un rato dije, no me gusta que Barreto. Sea técnico de la U, y gracias a Dios que se va a ir rápido. Y para que me entiendan y para regresar un poquito al 2022, quiero ver qué están opinando ustedes. Eh, a ver, a ver, a ver. Luis Blink, Luis Blink, Luis, dos lucasas más. Encantado, Luis Blink, de trabajar a tu lado. Gran análisis: un partido con dos expulsados. Por eso digo, <coughs> mucho no se puede analizar. Me encanta que Villamarín haya debutado con gol. Porque yo también he visto jugadores en la U que muchos pensábamos que iban a surgir y todo lo demás. Tú te acuerdas lo que se hablaba? Tú te acuerdas lo que se hablaba? Ahí, ahí está, voy con un grito de gol después. Die, diez mangazos, mi querido, eso, es logística. Eh, ¿Tú te acuerdas cuando antes de que cierren el país por el tema del Covid y llega, llega Gregorio por primera vez cuando Jan Ferrari no era, no era presidente, no era el administrador, sino era gerente deportivo? Y Gregorio lo ve a este chico de la Cruz, ¿no? Que tenía pelo largo. Y le empieza a dar oportunidades. Vamos, vamos. De hecho, la U se va, antes de hacer la Copa Libertadores, se va a un cuadrangular o triangular a jugar con Boca, a jugar con Huracán. Incluso gana, le gana a Huracán. Y este chico de la Cruz parecía que iba a surgir. ¿Qué rayos? ¿Dónde está este chico de la Cruz? Yo no lo sé. O sea, ¿te das cuenta? Cuando un jugador llega a la U, bueno, es que el, el, el caso de La Cruz no es exactamente el mismo caso de Villamarín, porque Villamarín se metió alta campaña con Boys el año pasado. Pero cuando un jugador se pone la camiseta de la U, de alianza o de cristal, tiene que empezar a, a que las cosas que ha soñado se conviertan en tangibles. Es como tú, huevón, cuando al día, al día anterior que vas a jugar el torneo Interbarrios. Primero, estás diciendo, hoy no cacho, hoy no me pajeo, hoy guardo toda mi energía para mañana porque mañana quiero que me salga todo, huevón. Y ya después ya me emborracho, no ya, ya embarazo a mi flaca y todo lo demás. Pero el sueño de un chico que va a debutar con un equipo grande es igual que el de nosotros que hacemos fútbol recreativo. Y a mí me encanta que él apenas ha llegado y que le empiezas a salir las cosas porque va a tener confianza, porque se va a meter al equipo. No quería yo dar este ejemplo. Pero mientras tú más horas de vuelo tienes, mientras tú más horas de vuelo tienes, más confianza le generas a la gente que juega a tu alrededor. El mejor ejemplo, que no lo quería mencionar, pero en un instante regreso a la U, es que Perú-Ecuador no juega el chocolatero mayor que es Cueva, no juega el chocolatero mayor que es Cueva, entonces todas las, vol la las miradas volteaban a Peña. A Juana Peña, ahora me llora, mañana Gina Peña en Depagola a partir de las 11. Y yo a partir de las 12 en Futboleros 2.0, el talk show del Internet. Y dime tú, si tú, hincha peruano, no pensabas, uy carajo, no está Peña, voy a voltear mi mirada, perdón, no está cueva, voy a voltear mi mirada al segundo chocolatero para que pise la pelota y me dé soluciones, que es Peña. ¿Cómo miércoles, si es que Peña no me da soluciones, le voy a pedir soluciones a Raciel? O sea, Cueva ya tiene un mundial. Cueva, huevón, será un gordito que mete goles de tiro libre en Arabia, pero te da soluciones el huevón. Eso no se puede negar. Le gusta tomar. Bueno, a todos nos gusta tomar. Pero Cueva cuando se pone la camiseta de Perú, sabes que todas las ciudades de fútbol pasan por él. Cuando Cueva no está, tengo que mirar al segundo que es Peña. Y si Peña no me da soluciones, ¿cómo voy a. rayos mierda? Voy a pedir que, que me dé soluciones Raciel, que tiene cinco minutos en la selección. Bueno, lo mismo es el caso de Villamarín, que tiene que ver un funcionamiento para que cuando él tú le pidas cosas de que te resuelva problemas, te pueda resolver. Hoy sí, contra Cantolao, un partido de mierda, un partido con dos expulsados y recién ahí, faltando media hora, la O puede abrir el marcador. Sí, pero en medio de todo puede sacar algo bueno, de que ojalá este chico funcione, de que no sea otro Álvaro Ampuero, de que no sea otro Mimbela que tenía, era un crack y desapareció, que no sea de pronto este, tantos otros casos de chicos de, de la cruz que te dije hace un rato, o sea, me, me encanta, me encanta y, y ojalá que sigan viniendo más noticias bonitas. Noble es Virgen, correcto. <laughs> Noble es Virgen, correcto. A ver, aquí hay un grito de gol, Peña Cachudo, doctor Luis Gamarra, el equipo de Gelsenkirchen era Neuer, Farman, Atsuto, Uchida, claro, claro, el japonés, Fuchs. Compañero de Reina, Jowez, campeón del mundo en Brasil 2014, Raúl González Blanco, el ángel de Madrid, Boateng, eh, Holby Germain Jones, el norteamericano, que tenía unos dreads, que se parecía al cantante de DLG, correcto. Eh, Draxler, Julian Draxler, que claro que es pata de farfán. Eh, León Goretzka, 19 años, y Klaas Jan Huntelar. Jean-Pierre Castillo R. has querido escolear a todos, pero. Claramente es porque tienes internet. Igual te agradezco mucho por el comentario. 428 conectados a esta hora. Hay un grito de gol que no quiero que se me escape. Un saludo a Jean-Pierre Castillo. Eh, a ver, Andrés. Por qué está el grito de gol. Y el, el gordo pornero sí sabe de fútbol, por eso dijo que Cristal campeonaba y que pero está eliminado. Eh, con Silvio Valencia y Empanada haces mil vistas. Eh, señor, pero no era que Jorge Reyes se peleó con el productor de Malos Micros en Minuto Caliente. Llama a Pamela Johnson. Un saludo a Pamela Johnson. Un saludo a Pamela Johnson. No, la, no, no converso con ella hace muchísimo. Eh, Connie Showerman. Hola, éxitos en tu canal, besos. No creo que esa sea la verdadera cuenta de Connie Showerman. No creo que esa sea, pero igual le mando un saludo a Connie, que estuvimos haciendo programa el viernes por la tarde. Esa sí es su foto de perfil, me parece. Pero no sé, no creo con Connie Schauerman debe tener muchas mejores cosas que hacer un lunes por la madrugada que ver, háblame de copas. Eh, señor, analizando los partidos de este inicio de liga. Uy, carajo, no, no, no he leído el grito de gol de 10 mangos, carajo. A ver. aquí está. SOS logística. SOS logística. lo Acéptalo. acéptalo mulera! Eso es logística. ¡Fue más! Señor Chabón, se pasó todo enero diciendo que. Más podíamos sumar en Uruguay que en Colombia, y ahora quiere jugar con suplentes. Con las justas tenemos titulares. A Rusia fuimos por diferencia de goles. No se olvide, imbécil. Lárgate, cagada. Eh, yo les voy a pedir, muchachos, eh, que por favor. Sí, pues no, acá me dicen. Eh, Claramente se referían a Wilmer, ¿no? Pero ya, bueno, y esa es la aclaración de Wilmer. Pero igual hablamos un poquito de Zambrano, ¿no? Tiene usted razón. Eh, hoy es cumple de la padula y también sale su resolución del TAS. Hoy un saludo a mi gran amigo Jean-Pierre, que me manda aquí este, esta foto con este, esta raza de perro que se llama el famoso ovejero inglés. De hecho, hay un personaje de los Looney Tunes que es un ovejero inglés, ¿no? Que no sé si lo han visto, pero su chamba es este cuidar a las ovejas. Donde en este capítulo donde aparece no el coyote Willy, sino el lobo que tiene la misma nariz, pero la del lobo es roja y la del coyote Willy es negra. Eh, para mi querido ESE ESE de logística digital, eh, yo tengo que morir en mi palo, amigo. Yo tengo que morir en mi palo. Ay, concha sumare, se apagó mi teléfono, huevón. ¿Ves? Persona con la que estuve hablando. Bueno, voy a cargar mi teléfono un instante para poder leer los comentarios de ustedes. Pero apóyame con una manito arriba, a chinito, que sería maravilloso. Sería maravilloso. Voy a ver desde la misma web en, en cuánto estamos. Estamos en, a ver, Andrés, eh, 422 conectados, eh, 209 manitos arriba. Eh, bueno, 419, dice acá. Mil gracias, muchachos, por estar ahí. En un instante vamos a ir también con la gente de Olimpo Fijas, Perú Tipster, con la gente de Biesaine, eh, con la gente de Ayincara de Deporte Fútbol, y mil gracias por estar. Bueno, Connie Showerman ya la leía, Connie Schauerman. Eh, el ñoño pornero sí sabe tanto de fútbol que hasta dijo que Cristal campeonaba y que Perú no iba al mundial. De la Cruz es en Grau, que le acaba de empatar a Alianza. Eh, en el caso de De la Cruz, no tenía gol y nos cansamos de esperarlo. Eh, está en el Grau hoy, oh, Sonso jugó con Alianza el viernes, por eso digo. El fantasma del 69, señor, pero no era que Jorge Reyes, bueno, ya está eh, la de la Cruz, correcto, de la Cruz, o sea, como Tony Cross. Eh, señor, usted no juega ni con sus S. De la Cruz. Solo fue una guacha en la noche de la, de la noche crema. El ñoño pornero, bueno, jajaja. Ja, ja, eh, Cueva es un puto chucha, conchudo, crack borracho, dice Alejandro Fabio Raí. Raí, el hermano menor de Sócrates, los dos unos cracks, pero altos borrachos, ex seleccionados brasileños. Eh, ojito con la muñeca Barreto. Es muy conocido por puñalero, maletero. Por eso no dura donde va. Me, corríjame ustedes, muchachos, si me equivoco, pero. Creo que un entrenador argentino que trabajaba en Perú, cuando la muñeca Barreto pone justamente que había sacado un diplomado allá en Europa, el huevón le pone algo como, ah, eres cagón, no sé qué chucha, una, una cosa así parecida, ¿no? Eh, a ver, hay otro grito de gol, muchachos, cinco lucasas más. JZ Rocks, JZ Rocks, JZ Rocks. Eh, acepta la Muslera, JZ Rocks fue más, gol, 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 gol lo, lo vamos a traer de pronto Ay, Jofre Zulka, huevón, ha venido también Jofre Zulka a hacer Háblame de Copas un, unas cuantas veces Jofre Zulka es un amor de persona, huevón, el tipo ya sale en el canal de, de Señal Abierta más conocido del país Y me dice, loquito, llévame HDC, yo le digo, oye, concha tu madre, huevón, ya quisiera yo Salir en la tele de verdad y narrar los partidos de la selección en señal abierta. Y me dicen, ah, no, huevón, ya quisiera yo tener una hinchada tan grande, un, un, una comunidad tan grande como son toda, todo el corillo, ¿eh? toda la gallada, todos los títeres de la cantera de háblame de copas, que les mando un saludo a ustedes porque sin ustedes no sería nada. Y creo que lo podemos traer a Jofred pronto para que cante los goles de las, de las donaciones, ¿no? O sea, que la, que la voz que canta los goles de Perú también entre un programa de mierda por internet que lo que, que da en una madrugada y que cante los goles, para mí sería espectacular. Cuando salimos de equipo, chico, me, me, yo, Fred es un chico que se ha, se ha tenido que sacar la mierda weón, para llegar a donde está. Y es un crack. Eh, ¿Crees que nuestra CL siga siendo competitiva luego de Gareca o se acabará la época de oro? Ah, ¿por qué te pones pantalones de mujer? sus piernitas, señor, eh, no son de mujer, ¿no? Son medios coquetones, ¿eh? Son como de, de Woody, ¿no? De Toy Story. Eh, ¿Crees que nuestra le sigue siendo competitiva luego de Careca o se acabará la época de oro? Eh, cuando empieza la eliminatoria, muy rápido, porque has donado cinco mangos, te tengo que responder, amigo, JZ Rocks. Aparte es una pregunta muy buena. Yo les he dicho a mis pequeños saltamontes que los ciclos de las elecciones o de los equipos en general se terminan. Eh, a veces el cambio no se nota mucho porque se siembra la, la siguiente generación, pero hay, hay veces que se nota como mierda, se nota muchísimo el cambio. No sé, eh, ejemplo, yo le, ya les he puesto ejemplos, hoy les voy a poner ejemplos nuevos, ¿no? La España del 2010, campeona del mundo, un equipo espectacular, delicioso. El otro día estaba yo leyendo justamente el origen de los jugadores que, que están en la, en la final de esa Copa del Mundo y eran siete de once eran del de, del Barcelona eran tres del Real Madrid y uno contra todo pronóstico que si me dicen el nombre les puedo dar un premio que venía del Villarreal una cosa bien outsider bien bien bien, bien rara que un jugador venga de un equipo tan pequeño si ustedes lo responden ahora creo que les puedo regalar algo qué jugador titular de la selección española, campeona del mundo, venía de eh, el Villarreal. Obviamente, no lo voy a decir ahora, pero tenías a Sergio Ramos, a Casillas, a Joan Capdevila, correcto, la zona de Sergio, Joan Capdevila, claro que sí, que juega en la línea de fondo, correcto, Capdevila, Odria Zabal, el loco pelado, Capdevila, Aguirre, Joan Capdevila, Joan Capdevila, Capdevila, Capdevila. Capdevila Santi Cazorla no era Santi Cazorla, porque Santi Cazorla jugaba en el Arsenal en aquellos años. Eh, Marco Sena, el Brazuca. Marco Sena, Marco Sena, esto es, es, es lindo de aclarar. Marco Sena está en la primera campaña de esta nueva generación de, de España, pero cuando el entrenador era Luis Aragonés, que sale campeón de la Eurocopa 2008. En el Mundial ya el técnico era Vicente del Bosque, prácticamente era la misma camada de jugadores, un, un equipo muy parecido, pero ya no lo llama Marco Sena, que era un gran volante eh, brasilero, que sí, él sí jugaba en el Villarreal. Pero era Joan Capdevila. de Vila. Cuando tú ves ese equipo genial de la selección de España, te das cuenta, y pues para, para responderte, papá, de que no solamente tenía algunos de los mejores jugadores de su generación si no tenía algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos en esa posición, o por lo menos de todos los tiempos dentro de, de ese contexto por ejemplo, muy rapidito para que me entiendan, justamente para aterrizar en, en, en el ejemplo de la selección peruana tú veías la, el, la línea de fondo y el arco de esa selección de España, o sea, ni hablar puta madre, ni hablar del ataque, huevón porque el ataque, puta, tenías al Villa, a Iniesta, a Xavi al niño Torres on Fire ya Raúl González no estaba y mejor que no estuviera, porque estos huevones jugaban 10 veces más que el Raúl. O sea, imagínate. Pero para decir el ejemplo de la línea de fondo, la línea de fondo de esa, de esa España era en el arco Casillas, la línea de cuatro, bueno, cuando no estaba Jordi Alba o estaba Capdevila de Vila, Jordi Alba ingresó en la final, era Ramos, Piqué y Puyol. Huevón. Casillas, Ramos, Piqué y Puyol. Si les pones nombre a esa línea de fondo, digamos que son de los mejores jugadores de ese mundial, claro. De ese año, claro. De esa generación, claro que sí. Pero incluso podrían ser de los mejores jugadores más ganadores de toda la historia, huevón. O sea, Iker Casillas tranquilamente puede ser de los mejores cinco goleros de todos los tiempos. Y Carles Puyol, campeón de todo, igual que Gerard Piqué. O sea ganadores de absolutamente todo. Eh, Sergio Ramos en el Real Madrid es el verbo hecho carne, una cosa de locos. Entonces es completamente normal, es más, yo diría que es hasta saludable, que cuando esa generación termina, tú no vas a poder reemplazar a cinco jugadores de buenas a primeras, pues. No vas a poder reemplazar a cinco cracks o a once cracks de buenas a primeras. ¿Te acuerdas tú también cuando eh, los laterales de Brasil eran Cafú y Roberto Carlos? Cafú y Roberto Carlos probablemente sean eh, los dos laterales los mejores de todos los tiempos, pues Huevón. Por ahí puede llegar un Philip Blanc, ¿no? A discutirle de pronto. Entonces, cuando llegan a Brasil, Marcelo y Dani Alves, que también son muy buenos jugadores, que también son cracks, pero no van a poder reemplazar Huevón a los que son. A los que están su nombre grabado con letras doradas en la historia de las copas del mundo. No les puedes pedir eso. Lo mismo pasa a nivel mucho más pequeñito con la selección peruana. Cuando me refiero a un nivel mucho más pequeño, es que no vas a pedir que de la nada te salga un huevón y que haga lo, lo que hacía Farfán antes de que, de, antes de que estas lesiones de mierda. No vas a pedir que aparezca uno de la nada y te haga las huevas que te hacía Paolo. O te haga las huevadas que hacía cueva, o te hagan las huevadas. Si me entiendes, ¿no? O sea, es difícil reemplazar un jugador. Por ejemplo, el, para mí el ejemplo más clave que lo digo cuando me preguntan, no apareció otro Alberto. En el momento de conformar la saga central de la selección, siempre tú te paras pensando, ¿no? Y hay nombres en tu cabeza: Araujo, Abraham, Dulanto, Rinner, Zambrano, Ramo la puta madre. Cuando Alberto estaba era mucho más fácil huevón. Alberto siendo diestro era tan crack que lo hacían jugar por banda izquierda, por lo tanto Gareca tenía una columna vertebral por izquierda donde el, el arquero zurdo, el back centro jugaba como zurdo, el lateral por izquierda zurdo, el volante por izquierda yotún, zurdo, el extremo por izquierda zurdo, o sea una columna vertebral deliciosa y Alberto te solucionaba esas huevadas. Hoy no apareció otro Alberto. Es por eso que nosotros decimos, uy carajo, a Zambrano le gusta divertirse con los colombianos en boca, y hay que llamarlo, y hay que arroparlo, y aparece Callens o Santa María o Araujo o, o Abraham. Con Alberto no había problema, huevón, Alberto lo hacía jugar junto a un cono y parecía que el cono jugaba bien. No apareció otro Alberto. Y el, el día que nazca otro Alberto nos daremos cuenta, claramente que sí. Eh, Calens es el nuevo Alberto, eficiente habla poco y frío, no creo ¿eh? no creo, Calens es cumplidor, es bastante cumplidor, pero no tiene la técnica que tenía Alberto que fue de Dulanto, la sombra Ramos, antes del 2010 España no era nada, son la mejor liga sí, pero como selección no ganaban nada eh, te parezco bonita, gracias eh, Connie Schauerman, claramente esa no es su verdadera cuenta, ¿no? Me, me, me queda clarísimo. Pero igual un saludo a Connie Schauerman, la verdadera. El Cono Ramos, Callens es más duro que el pan de ayer. Zambrano era su reemplazo, carajo. O sea, le está diciendo Cono a Ramos. Callens, el nuevo Alberto, no lo no jodan. Por eso, bueno, creo que lo dices porque te parece un poco a Sorna eso, ¿no? No, muchachos, de verdad, yo, ustedes saben que yo he hecho periodismo muchos años. Y yo he hablado con gente que lo ha dirigido Alberto. Y la técnica de Alberto, no solamente, o sea, la técnica que tú necesitas en cada posición de la cancha claramente es diferente, ¿no? O sea, la técnica del arquero, la técnica de lateral para cerrar tu banda y para trepar, la técnica del zaguero central en el anticipo cuando juegas de libero es diferente a la técnica, por ejemplo, de, del 5 que juega por, de, por delante de la línea de fondo. O sea, cada posición... Tiene algunas eh, eh, algunas destrezas que otra posición de pronto no tiene, ¿no? O sea, eh, es, 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 eh, es sintomático, ¿no? O sea, no, no hay, hay que tener virtudes diferentes en cada posición de la cancha. Y cualquier entrenador que te habla de Alberto te habla de que el tipo es un prodigio, weón. Porque él no solamente tiene la técnica, eh, el expertise del zaguero central, sino que el huevón te salía con pelota dominada, cabeza en alto y pecho afuera, huevón. Si Alberto no se hubiera lesionado tanto, pff, huevón, Alberto hubiera llegado muchísimo. ¿Tú te imaginas un Alberto que no se lesionaba y que en lugar de medir un metro ochenta y dos hubiera medido un metro noventa y dos? Puta, era la momi estampe, huevón una, una cosa loco bueno. era un Paolo Maldini flaco mm. crack Alberto espectacular yo por ejemplo sí les he contado que cuando Alberto llega a jugar nuevamente a Perú yo este, tuve la oportunidad yo yo hacía locales en el diario donde trabajaba pero llego a llego a, a, a hacer a cubrir justamente la Florida la llegada de Alberto y yo lo veo y el huevón para empezar era mi tamaño y era recontra flaquito, huevón. Porque tú cuando ves el físico de un futbolista es diferente a, a lo que tú piensas, ¿no? Y, y el pata, porque es cristiano todavía, ¿no? Es, este, es creyente. Tenía una aura de buen chico, huevón. Tenía una aura de no mata ni una mosca. Y obviamente hay que decir que Alberto no era de los zagueros centrales pegadores. Era de los zagueros centrales que con la... Con la, con la sola técnica te anticipaba y te cagaba. Señor, deje a empanada en rizo. ¿Hice bien o mal? Dejé, perdón. Eh, muy sobrevalorado el mudo. Zambrano es más. postdata empanada. Ah, sobrevalorado. Ay, chucha. Eh, empanada ha vuelto a engordar, loco. ¿Tú crees? Puede ser, ¿no? Ha engordado un poquito empanada. Ojo, sigue siendo recontra flaco, ¿no? Sigue siendo recontra flaco. Pero igual puede ser, puede ser. Eh, señor, ¿cómo vamos a guardar gente si no sumamos en Montevideo? Vamos a llegar con una presión insoportable para jugar en Paraguay. Acuérdese el desastre de partido que hicimos en el 2017 con Colombia, ¿no? Esa es la bandera de Colombia. Bueno, la bandera de Colombia, Ecuador y, y, y Venezuela son bien parecidas. ¿Calens o Malens? Tricampeón nacional 2002, 2005, 2016. Eh, ¿Alberto? Mándeme saludos, señor cabrito. Un saludo a Christopher MR. Un saludo a Christopher Mister. Ah, un saludo para ti, papá. Eh, Alberto mide uno. Ese loco. El mudo es sobrevalorado. Nunca sobresalió en ningún club. En Portugal estuvo en un club de medio pelo y nunca llegó a un grande. Llegó a un grande, huevón. Llegó a un grande. El Sporting Braga es lo que le quiero quitar a mi novia, que ni siquiera tengo novia. Es lo que le quisiera quitar con la boca. Y el Sporting Braga es puta, no sé, es el total clean de allá. Ni siquiera yo sabría decirte si el Sporting Braga ahora mismo está jugando la primera división de, de la liga eh, de Portugal. Pero cuando Alberto pasa al Sporting Club de Lisboa, juega poquísimo. Y esa era su oportunidad en la vida, ¿no? Porque hay que decir que en Portugal hay 20 equipos de todas maneras, pero mucho, es mucho más probable que cuando tú ves campañas o vas a voltear a ver al Porto. O vas a voltear a ver al Benfica, o vas a voltear a ver al Sporting, que es el club donde nació Cristiano Ronaldo. Los otros clubes, puta, no vas a ver al Paco Ferrer, al Tondela, al Marítimo, o sea, no, pues, ¿no? Y cuando Alberto da el salto, no le va, no le va bien, pues, ¿no? Hay que ser sincero, no le va bien. De hecho, recuerdo que Alberto en esa época compartía la saga central con un. Eh, un defensa, otro zaguero central eh, norteamericano, que era medio hawaiano, creo, era como de la raza de la, de la roca, Onyewu, ¿no? En esos años. Eh, si mi mamá no tenía relaciones sexuales con mi papá, yo no nacía. Si empanada está gordo, ¿nosotros qué chucha somos? Lo cual es Wilmer el zorro Aguirre ante Uruguay para que juegue los últimos 30 minutos y matarlos de contra con su velocidad, ¿no? Gran partido. Es, mira yo soy Villarreal he escrito una línea, una línea, pero es inevitable que podamos recordar cómo Wilmer en ese partido de Libertadores hizo hizo añicos, ¿no? A, a, la, a la defensa de del campeón de América que tenía a, a Clemente Rodríguez, a Re, a Verón, a a Celai, a, a, a varios, ¿no? A varios a, a varios jugadores que incluso eh, Diego Maradona lo lleva a jugar el mundial, huevón, de ese año, es una locura. Eh, a ver, Zambrano mm, es más que, ro que Rodríguez, puta madre, díganle que deje la paja. No, yo no he dicho eso, tú debes estarle respondiendo a otra persona que estaba conectada. Sí está, jugó Europa League, correcto. Ángel Hernández, loquito, tengo una duda: Cristal destruye a sus talentos físicamente, por ejemplo, da Silva y el Mudo no lo creo no lo creo yo, me parece que son casos muy particulares yo por ejemplo muy rápido te digo cuando yo hablaba por ejemplo para hacer mis notas en los diarios con especialistas tuve la oportunidad de hablar justamente con un especialista que habló sobre lo que lo que se llama no es que ellos lo llaman sino está tipificado así como el umbral del dolor hay personas que pueden resistir mucho dolor y aún así seguir con su actividad deportiva o no, ni siquiera la deportiva, me refiero a la actividad en general, imagínate tú que eres un soldado aliado y estás desembarcando en Normandía justamente cuando empieza la campaña de, de la recuperación de, de la Europa continental y en desembarco en Normandía no bajas en un paracaídas o llegas en un avión y te meten un balazo y pff, te, 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 te cercenan un, una mano huevón, o, o un brazo no o hasta el codo te cortan Obviamente, si tú quieres seguir luchando por tu vida y no perder solamente el brazo, sino por lo menos llegar vivo a tu casa y volverle a hacer el amor a tu mujer y que no que tus hijos no sean realmente hijos del vecino, que tienes ganas de llegar a tu casa por lo menos en silla de ruedas, sigues luchando por tu vida. ¿Mm? Entonces, eh, cuando estás en plena acción, que uh, me puedo referir al deporte o me puedo referir a, a cualquier otra actividad, puedes seguir luchando, puedes seguir luchando en caliente y resistir el dolor. Hay, no es que esto sea bueno o malo, pero hay algunas personas, no, que cuando sienten un dolor dicen, no, mejor me voy a parar y me voy a recuperar. Si estuvieras hubiera pasado en la guerra, te matan, te tiran un balazo y ya me te vas a la mierda. Pero Alberto es de esos jugadores cuyo umbral del dolor es muy, muy bajito. Para decir un ejemplo y no sonar mezquino, ¿no? Eh, Diego Maradona en los partidos de Italia 90, él mismo lo cuenta. Cuando le pide a los médicos que lo infiltren, cuando le piden a los médicos que le drenen toda la sangre que tenía en el tobillo, y hay un, hay un, hay un episodio que es bien loco, en el que su tobillo estaba tan hinchado que el propio Diego Maradona se coloca la aguja y aún así su pie no entraba en el chimpún, bueno, chimpún como le llamamos nosotros, botín como le llaman ellos, y se tuvo que, tuvo que agarrar su, su taba y abrirlo un poco con tijera para que pueda pasar justamente eh, eh, el volumen de su pie y poderse colocar el botín y poder seguir jugando bueno Alberto no es de esos yo no digo que esté mal yo no digo que esté mal pero hay algunas personas que entregan todo hasta la muerte y hay otras personas que cuando sienten un dolor prefieren ir al tópico y saben por qué yo no digo que esté mal y para no sonar mezquino ni en absoluto es porque justamente Alberto, con 38 años, sigue jugando al fútbol, porque realmente él no ha tenido una lesión lo suficientemente grave y haya tenido que arriesgar como para eh, que esa lesión se recrudezca. Imagínate tú, con todo lo que golpearon a Maradona, Maradona que en paz descanse, y como dice la canción, Maradona ya no juega, pero sigue dando pase, es otro tema, eh, el Diego Maradona... Que ya dirigía a Lobo, a Gimnasia de la Plata, Diego Maradona ni siquiera podía pararse completamente en pie. Era como un viejito que ya tenía las rodillas dobladas. Porque Maradona, durante toda su carrera, el tipo se exigía y se exigía y se entregaba y el huevón estaba mal, pero seguía yendo para adelante y adelante. Y eso hace que finalmente tengas una vida posterior al fútbol que ya no seas una persona, eh, no te digo normal, ¿no? Pero que las secuelas o, o las consecuencias te van a llamar para siempre. O el mismo caso de Batistuta. Batistuta sufría muchísimo de los tobillos. El tipo, bueno, ahora mismo ya está un poco recuperado, pero hay muchos jugadores que no, no, el, el propio Batistuta dio un testimonio de que yo en mi vida deportiva arriesgué tanto que cuando yo me retiro del fútbol, es una anécdota bien loca, ¿no? Pero él... Eh, era jugador de polo, obviamente Batisuta es recontra millonario, no, igual de recontra Pepón, y él dice que se dedicó a jugar polo porque eh, justamente jugar polo, es decir, estar sentado en un caballo, hacía que el tipo no tuviera que pisar el suelo. O sea, estaban su, sus pies dentro del, de, de, o sea, sentado en el caballo, y él prefería jugar polo todo el día a tener que sentarse. O, perdón, hay que tener que caminar, ¿no? Con, 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 con sus propias piernas, porque el dolor que sentía era demasiado. Y antes de que lo traten y finalmente lo curen, él, él decía, ¿no? Hubiera preferido que me corten las piernas y estar en silla de ruedas porque el dolor que sentía era demasiado, ¿no? Bueno, Alberto no es de esos. Yo tampoco lo critico a Alberto porque era un crack. Eh, jugó una final de Europa League contra el Porto, pero se lesionó Luis Enrique Velázquez Montalbán. Sí, juega una final de Europa League, pero es ante el Atlético de Madrid, de en, es, en aquellos años de Radamel Falcao. Y justamente Alberto, que había sido capitán durante toda la campaña de la Sporting Braga, justamente en la final no sale como capitán. Es una de las cosas que yo le pregunté a Alberto, porque yo veía mucho fútbol, como les digo, en esos años. Y le digo con mucho respeto, ¿no? Porque yo era un imbécil, era el, el redactor, reportero más pequeñito, del diario más pequeñito, del todo más pequeñito. Y le pregunto a Alberto con mucho respeto por qué él no sale de capitán en esa final. Y me responde que fue por decisión técnica. Bueno, zaguero central, gran técnica, pero que cuando entra a en la cancha no te gran putea, que no te mete un carajo. Difícil, ¿no? O sea. Eh, el estereotipo que tenemos nosotros del, del gran zaguero central es un, un, un Diego Lugano, ¿no? Un Roberto Ayala, un Mario Yepes, ¿no? El que te dice concha tu madre, ¿no? Bueno, Alberto tenía un, unas aptitudes gigantescas para jugar al fútbol, pero no era, o sea, iba al baño pidiendo permiso, ¿no? Eh, si la Padula ni Guerrero llegan a marzo, ves a Ugarriza convocado Food Wars. Claramente, creo que eso no es marihuana, ¿no? O sea, sinceramente no lo creo. <laughs> es muy fuerte. Clemente Rodríguez también sufrió al zorrito, correcto. Voy, voy a leer comentarios, muchachos, de todos ustedes. Estamos haciendo un programa bien divertido. A ver, Andrés. Eh, acá me dicen, Abre, Yape, también lo quito. Ella lo quita, pero Ulche, como Gandín. Tra, 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 ahí le voy a hacer el tra, tra, tra. Podemos hacer una pequeña rocola de Pikachu también, ¿eh? porque acá no tenemos miedo al, 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 al baneo. Eh... <laughs> me quedo con el comentario de la noche, weón. No sé quién chucha. Repítame ese comentario, weón. Me cita, ¿no? Tenía, estaba en un tema muy personal y el weón dice: ah, Nadie le dice que no, cacha. No me, no me dediqué a tener relaciones sexuales. De hecho, casi sufro un accidente porque me tuve que trepar una reja, weón. Eh, señor loco, dígala yofre que grabe una cuña con los gritos de gol y usted lo reproduce. Qué riquita barba de pastelero, tontó, no lo soy. Eh, Luis Keops Vizcarra Galvez, ¿ah? ahí está el nombre sincero, Keops, ahí está Keops, que justamente las pirámides de Egipto, las tres más conocidas, es decir, las tres más grandes, porque en realidad en Egipto hay miles de pirámides, pero las gigantescas que están justamente al costado de la Esfinge, son justamente la de Keops, que es él fren y miserino, ¿no? Un saludo un saludo a, a todo el antiguo Egipto, ¿no? Y después, en, en el siglo muchos siglos después, porque esas pirámides son de cuatro mil años antes de Cristo eh, a inicio del siglo XIX llega Napoleón Bonaparte en su campaña por África, eh, ya no estaban los, los egipcios de, esa, de aquella época sino es justamente en su campaña contra los mamelucos, mameluco es lo que yo voy a hacer después y uno de los cañones franceses justamente destruye la nariz de la esfinge pero eso es otro dato que nadie lo, lo, lo preguntó el principito sosa claro que sí el principito sosa también estaba en esa campaña de estudiantes de la plata clemente rodríguez claro que sí cuando llegó el sporting lisboa es donde el mudo empezó con sus lesiones constantes loco madrid o psg rodríguez es un crack hoy podría ser porque aquí no también se rompe a cada rato jugó la final de la europa league eh, loquito, ¿qué equipo peruano dará menos vergüenza este año en Copa? Buena pregunta, huevón. Buena pregunta. Yo, como siempre, voy a decir que Cristal es, la, es mi esperanza, porque Cristal es el reflejo del trabajo serio. Claramente, el trabajo serio no importa, ¿no? En, cuando vas a la Copa Libertadores. Aparte, también hay que tener mucha suerte. ¿eh? Van a decir, ah, loco, me estás poniendo el parche. Pero no. Porque yo, les, yo ya les he explicado antes, muchachos, que la Copa Libertadores actual no está hecha para los equipos peruanos. Antes tú en una Copa, en una Prelibertadores te encontrabas con The Strongest o te encontrabas con Estudiantes de Mérida o te encontrabas con puta, equipos que podías llegar a superar. Hoy en una Pre-Libertadores te encuentras con Colo Colo, te encuentras con Inter de Porto Alegre, te encuentras con Gremio. Eso fue lo que le pasó el año pasado a Ayacucho, huevón. Ayacucho en una pre-Libertadores, que se supone que son los rezagos, son los rezagos de los clasificados. Huevón se encontró con Gremio. Gremio le metió seis y el, el entrenador del partido de vuelta ni siquiera viajó Renato Gaucho. Esa para mí es de las cosas más humillantes que puede haber. Es como decir: sí, estoy jugando la Copa Libertadores de América, pero te he metido tanta pinga en la ida que ya no me interesa ni viajar a jugar la vuelta. Imagínate, huevón. Hay que ver, hay que ver. Yo, de verdad que no. De, de primera mano te puedo decir cristal, ¿ya? Pero habría que verlo. Habla del nuevo entrenador de la U, Normandía, Stalingrado, fueron las peores masacres de todas las guerras, imágenes crudas, correcto. Jan Oxlade, Chamberlain, Araceli, Gina, se podría decir que usted es un hombre de potos. ¡No, mi mamá! Loco, Rodríguez, no seas malo. No, 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 un saludo a ellos. Loco, Rodríguez no juega, ya él juega, es decir, estafa jugar, Claro, o sea, pertenece a un, a un club, ¿no? Está dentro de una plantilla profesional, claro. Maradona tiene el récord de faltas en los mundiales, correcto. Eh, Mudo jugó con Oguchi Onyebu, correcto. Insúa, Santiago Arias, Polga, con el Quimboso, Diego Capel, Jefren, Ricky Van, Wolfswinkel, y el DT era... Sa, Pinto, Burros, Jean-Pierre Castillo, que también tiene acceso a Internet. Fabricio Rondán, cada vez que loco hace directo, analiza cualquier otra cosa que la premisa de la noche. Jajaja, ja, ja. correcto, mi querido Fabricio Rondán. Tienes toda la razón. Voy a escribir una pauta a partir de ahora para solamente hablar de un tema. Ojo, yo piensan que lo digo en joda, pero tienen razón, no, no debería distraerme tanto, pero obviamente que... Este, esto pasa mucho en, en, en prensa cuando este, sacas en portada de Trome ¿no? o del diario que sea, sacas una noticia gigantesca. Chino loco, el presidente de Corea del Norte, eh, tiene 40 misiles, huevón, para explotar, eh, se, se asusta, eh. Estados Unidos, Alemania, Rusia. Ponen la, la, levantan la mano, China le dará, la, el China apoya al chino loco y toda la hueva más, y abres el diario, página 2, 3, no encuentras ni mierda, este, 4, 5, no encuentras nada, Uy, chucha madre, ¿dónde estará? En la central, huevón, 8, 9, tampoco encuentras ni mierda, huevón. En la página 14, junto a las calatas, o junto a eh, tía Gloria, conocí el amor en la casona de Camaná, me quiero casar, hay una notita chiquitita sale justamente el tema de la portada. Estas cosas ¿por qué ocurren? En, en, dentro del, del, del periodismo escrito. A ver, me están escribiendo. Eh, saludos loquito, ahí está un saludo a todos ellos. Eh, háblame de copas. Bueno, ahí está el grupo de Háblame de copas. La gente se enferma, saldrán a matar, matar o morir. Bueno, ahí está. Uf, qué belleza. No, me, me estoy, estoy viendo otra hueva. Eh, es fuerte, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Y estas cosas pasan en prensa, ¿por qué? Porque, como siempre les digo, eh, lo urgente le quita tiempo a lo importante. Yo he venido, y es de hecho, en, o sea, en efecto creo que hemos hablado va, algo de la Liga 1, pero al ser una madrugada de lunes y está siendo 400 personas, 406 personas ahora mismo conectadas a la una y media de la mañana, y, en, y tenemos que hacer polaco, porque voy a hacer polaco eh, mañana muy temprano. Eh, creo que también es un lindo momento como para cerrar esa, ese feedback, ¿no? Que ustedes hagan una pregunta y la podamos conversar entre todos. Eh, Batigol estuvo a punto de quedarse inválido, casi se caga de por vida, correcto. Voy a leer 20 comentarios seguidos. Ojalá que aparezca el suyo, muchachos. Eh, yo los invito, los insto a que puedan ustedes comentar y denle like. Eh, jugó la final de la Europa League. Sale en una foto el gol de Falcao, correcto. Esa era la aclaración que hacía, que era el, 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 athletic, el Atlético de Madrid. Eh, del pene más pequeñito también. Señor, comienza a destrozar a los equipos de la Liga Cero de una vez. La gente, no sé de qué se estaban riendo, ¿eh? yo también me quiero cagar de risa. Tiene un mes Benavente para volver a la selección. Mar, Mario Chirinos, huevón, lo de Benavente, flaco. Si yo te contara lo de Benavente, huevón. No, no voy a contar porque la persona que me lo contó a mí me dijo que sea muy cauto, ¿no? que no sea intrépido de meter algunos chismes pero yo creo que definitivamente lo de Benavente en Alianza Lima no va a funcionar ojalá me equivoque creo que si es que estuvo parado un año completo porque el último partido de Benavente huevón esto parece joda no esto parece eh, descubriendo infieles no parece badabum o sea parece como pf, me está jodiendo carajo el último partido de Benavente profesional fue el 26 de febrero. O sea, del, del, ojo, del, del año pasado, huevón. O sea, prácticamente es un año calendario que el tipo estuvo parado, flaco. 12 meses. Y así como hace un rato les he dicho que no me gusta que Barreto sea técnico de la U, también tengo que decir que no me gusta que Alianza, que comparte el puesto uno del más grande de, de, de este país, junto con, con la Uya, el, bueno, el la y Alianza, los dos comparten el puesto del uno. También me molesta que el Perú 1 de la Copa de Libertadores de este año traiga un jugador como Benavente, que no sabemos dónde rayos o cómo rayos va a jugar. Y ustedes me dirán, loco, pero Benavente tiene un talento probado, pero Benavente eh, ya jugó, es más, ya estuvo en la selección y todo lo demás. ¿Acaso dime tú? Si Beto da Silva también no tenía un talento probado antes de que se vaya al pcb a los Lobos Wab, a Deportivo La Coruña, a Argentinos Juniors, a todos los equipos, a Tigres, a Gremio. Carajo, puta, qué, qué, qué rico. O sea, cuando tú tienes un jugador que está parado, por algo es, amigo. Por algo es. Los motivos, que yo no los voy a contar ahora mismo, pero me llevó un, una información de muy primera mano. Los motivos probablemente no lo sabemos, pero están. Si se hace una campaña de marketing o, o de publicidad o, o, o de hacer crecer una figura como para engañar a las masas, lo mejor posible puede tener un caso como el de Percy Prado, que era un gordito que jugó en el Niza de Francia. Que no te alcanza ni para hacer un resumen de cinco minutos o de tres minutos y pasarlo en Teledeportes con los dos pelados un domingo en la noche. O sea, no te alcanza ni para hacer un viral de YouTube de las jugadas de ese huevón. Pero lo trajeron a Cristal el año pasado. Lo trajeron al que en ese año era el Perú 1, o sea, tu máximo representante de la Copa Libertadores, y lo trajeron a, a Percy Prado, que era un gordito que parecía el extra de Kena Niquel. Parecía, ¿cómo se llama la serie de esta chica? La, la, la morenita que salía en Disney. Ay, coño, ¿cómo se llama esta huevona? Bueno, ya. Parecía el doble del tío Phil en El Príncipe de bel -Air. Era un puta, o sea, más eran los, los bravazos o los cocoluchos que se comían en aviación, este tipo. Mucho más cerca de lo que era como futbolista. Y tú me dirás. Bueno, ya está bien, ya no importa, ya bueno, ya pasó. Pero el caso de Beto Da Silva es igual. O sea, Beto Da Silva, yo no sé cómo a Richard Acuña le ha dado el, el, el cimbronazo de encima provocarle pagar el préstamo un año entero y con acceso a compra de pagar el precio del pase de Beto Da Silva. O sea, yo empiezo a creer que es porque Brunella es amiga de Ivana, huevón. Esas cosas no se pueden hacer a un Perú uno de Copa Libertadores, amigo. Ojalá me equivoque con Benavente. Ojalá me equivoque. Pero hay un argumento muy pendejo de por el cual me han dicho el tipo, o sea, eh, hace dos años los egipcios pagaron 6 millones de euros por este huevón. Está bien que se lesionó de gravedad y todo lo demás. Pero para que esté parado un año, permíteme sospechar. Nada más te voy a decir. Eh, buena, loco, frontal, Raven, correcto. Está Raven. Está Raven. Claro, eh, Cory, Cory, Cory es el hermano de Raven. Un saludo a Raven Baxter, que está en sintonía. Hace rato que salió del closet y bajó de peso también, Agua, ¿eh? Peter Raven Baxter. Ya, de, ya se debe haber dedicado a tragar de nuevo, ¿no? Eh, loquito, ¿qué hará por San Valentín? Señor Diego Vázquez, Beto da Silva es a todas luces un blanco privilegiado. El chabón Benavente. Bueno, pues, papá, lo que se ve no se pregunta, pero eso no tiene directamente nada que ver con el fútbol, ¿no? Señor, no sea bruto, es por las amiguitas de esposas, porque ese señor no mete gol ni a su esposa en la noche, es una cagada, Jean-Pierre Castillo R. De todas maneras, hoy te vas a masturbar pensando en Ivana Iturbe y el que se la come es él, ¿no? O sea, la envidia viene por nuestro lado, ¿no? Jean-Pierre Castillo R. Eh, los acuñas son burros hasta para el fútbol. ¿Qué se puede esperar? Hace un año que no juega, pero hace un año y dos meses jugaba Europa League contra el Tottenham. Alejandro 0-1. Sabes mucho de fútbol, pero no seas pendejo, me flaco. No seas pendejo, weón. No me jodas. Eh, José, José se lava, sea basurto. Señor, 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 señor. No puede comparar con Beto, pues Beto para más en quirófanos que en la cancha, eh, pero tiene su foto marcando Mbappé, Raven, eh, pero Marco marcó Mbappé, pues lo quito. tan Raven, correcto, Percy Prado, ese loco Vázquez con dos guatitas de torre, Raven, Zendaya, no, Zendaya es flaquísima, weón, Zendaya es muy guapa. Es más, va, vayan ustedes a ver a Zendaya, eh, Zendaya tiene dos hermanas que son igualitas a ella, weón. O sea, es como que si los papás de Zendaya se juntaron. E hicieron tres sendayas no hay, sola, hay una sola senda que es recontra conocía no que es la, la, la novia de, de spider-man no pero hay, hay tiene dos hermanas que son muy parecidas a ella eh, loco gareca debe poner toda la carne en montevideo sabiendo que varios están en capilla y no podrán estar en la final con paraguay eh, rubén hp Oye, Jerry Mina, oye, Jerry Mina, te voy a dar tu chocolatito y tu panetón. Tu chocolatito y, y tu panetón. ¿Qué canción era esa? La que, la que se le dice, la que le dice Cueva, ¿no? Pero no me acuerdo la, la, la tonada. Rubén HP. Loquito, lo cagaron a Peñita. Con razón, estaba jugando una cagada. Loco, me pica el poto. Es porque te falta recibir. Eh, Percy, Kentucky, Prado, por eso Prado jugó en Nantes, no en Niza. Tienes razón, tienes razón. Eh, tanto, claro, en Niza jugó eh, Wilmer. Wilmer juega en Niza de Francia y yo también bailé perreo en Niza, pero de acá de, de la Arequipa. Eh, no me digas que Benavente lo primero quiso, se empató con la tombita o alguna ruca de esto es guerra. No llamaría la atención, por eso se fue veto, no quería competencia. No sé si Benavente se empalmaría con la tombita, pero de pronto con Nicola sí. Loquillo, ¡no, mi mamá! Loquillo, me pica tu cabeza, o sea, me pica el bowe. Cuenta algo, pues, chinito. Benavente no es que ha estado tirado en su cama jalándosela. Ha entrenado y todo, pero en tres semanas se pone al día para el torneo peruano, para, el, para la Libertadores. Sí que no lo garantizo eh, Benavente. Vino porque quería probar el ceviche de mi barrunto. Seamos serios. Cuenta, poncha, tu madre, no. Eh, señor, si Benavente da el 50% de lo que hizo con el Charleroi, la rompe acá, hermano. Benavente mínimo un mes para ponerse en forma. Bustos lo va a mirar de reojo, no más. Riquita banca se comerá el chaval. No me digas que venamente. Bueno, ya eh, loco me pica el, el topo, loco. ¿Por qué será que pese a lo evidente, el tío Godos es de los pocos periodistas que públicamente siguen expresando que Farfán está para 90 minutos? Eh, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. No sabía que Godos decía eso, pero como yo siempre cito al divo de Juárez en estas situaciones, lo que se ve no se pregunta, ¿no? El último partido que Farfán juega 90 minutos. O, bueno, no voy a decir 90, ¿no? Pero el último partido que Farfán juega 90 minutos es de tres años, amigo. Es contra Brasil en la derrota 2 a 4. De 2 a 4, gran problema de los hermanos Romero. En el partido que Perú pierde 2 a 4 contra Brasil aquí en Lima, ¿no? Y ese partido fue en noviembre del año 2020, ¿no? Yo todavía tenía depresión crónica y cada vez que me despertaba me quería quitar la vida. O sea, hace demasiado tiempo. Ahora mismo estoy haciendo un programa para 416 personas que están perdiendo su tiempo escuchando a este loco en muecas. Y para mí es todo un orgullo. No me digas eso, carajo. Venamente es el Messi peruano. Uf, loco, me pica el poto. Eh, a, ver, a ver, vamos, vamos a, a leer. Me, yo dije que me iba a dedicar a leer 20 comentarios seguidos. No sé si ya llegué, pero le medimos un poco más. Beto pudo jugar la Libertadores con cristal, pero la guita pudo más y de ahí pim pam pum para water. Upa, a buen entendedor, Benavente es de los que les gusta tirar su jabón. No, eh, solo para entendidos. ¿Qué tal, bomba? Eh, locuaz, que Cueva le dé su chocolate peruano. El mudo es considerado uno de los peores refuerzos en la historia del Junior. Correcto, ahí sí fue a estafar. Correctísimo. Es más, huevón, cuando Alberto ficha por el Junior de Barranquilla a inicios del 18, hay una gira premundialista que Perú la hace finalmente, que se juega como cinco amistosos seguidos. El último en Lima es contra Escocia, gran partido comentado por Silvio Valencia en HCM. Este y después juega contra, bueno, en, en toda esa campaña que Perú ya está clasificado al Mundial, lo juega contra Islandia, Croacia, Escocia, Arabia Saudita, Suecia, creo que esos son todos, pero varios, varios, varios partidos, varios, varios encuentros. Eh, pero Alberto no pidió permiso en su club para ir. O sea, se salió nomás. O sea, Uruguay nomás, a la mierda. Bueno. Un saludo a Alberto, que era un crack. De esa tiene más chocolate que Benavente. Totalmente pe Obvio, obvio. Carlos Rojas Alejandro, punto para ti. Loco, me pica el Grande. Loquito me salió la esperma. Lo ya dijo Argoyeca. Perdón, esa es otra. Eh, lo cual ya dijo Argoyeca que confía en Ormeño y que lo convocarán en la próxima fecha doble. Eh, se va a destapar tar tarde o temprano. Eso sí le ha dicho que se regrese al Puebla para jugar porque está sin ritmo. Eh, buena, buena, muy buena intervención, mi querido Joseph Villarreal. De hecho, yo el día viernes estuve analizando justamente las características futbolísticas de Ormeño y muchas, muchas personas me dijeron, oye, bien, weón, tienes razón en esto. Y no es que yo me quiera reventar cohetes, pero yo sí seguí. Yo he visto partidos completos de Ormeño cuando jugaba en, eh, en Puebla cuando jugaba en Puebla. Recuerden ustedes que las mejores campañas de Ormeño, o bueno, en efecto, la mejor campaña de Ormeño es eh, cuando lo dirigía Juan Reynoso en Puebla. Después, eh, primero se va eh, Reynoso, se va a Cruz Azul, Ormeño se queda un tiempo más y después Ormeño también se va del Puebla rumbo a eh, León. ¿No? Es de ahí que nace la, la famosa frase, y dale, y dale, y dale, verde, dale, y dale, y dale, y dale, verde. Dale". Verde es lo que vas a fumar después, ¿no? Pero bueno, es otro verde. Eh, y yo recuerdo, porque te digo que realmente seguí la campaña, Ormeño anota nueve goles y es el tercer mejor goleador del fútbol mexicano, porque el, el, máximo, el campeón de goleo, como le llaman ellos, tenía once. Pero si tú analizas... Los goles que metió Ormeño, o sea, muchos son de penal, todos, casi todos, el 100% de los goles de Ormeño son dentro del área, eh, y obviamente también tiene una, o sea, una, eh, un aprovechamiento muy grande de lo que es eh, el balón detenido, ¿no? Los corners, porque el tipo mide un metro es completamente normal que ese sea su fuerte. Pero Ormeño, con la pelota en los pies, es un tipo que ya lo dije muchas veces. Cuando el tipo se sale del área, te recibe la pelota de espaldas al arco, no tiene un guante en el pecho como lo tiene Pablo Guerrero, pues. O sea, te recibe la pelota de espaldas al arco, te da la vuelta en tres tiempos, ¿no? O sea, no es como James Rodríguez como Uruguay en Brasil 2014, que en el mismo movimiento tiene un gesto técnico tan virtuoso que el hecho, en el, en el instante que recibe la pelota, también se acomoda para rematar. Por medio no es de eso, pues, muchachos. Ormeño recibe, se acom recibe, la para, se acomoda y dispara. No toques tu pantalla, papá. No le vamos a pedir Ormeño, que es una suerte de Luca Toni, guardando las diferencias, que es una suerte de Roberto Silva Pro, que te haga huevadas de Romario, que te haga huevadas de James que te haga de Falcao en su mejor época, que te haga de Diego Forlán, claramente no lo va a hacer, porque no es ese tipo de nueve. ¿Mm? Entonces, eh, si bien es cierto, la máxima premisa es que los jugadores deben eh, adaptarse a la selección y no la selección a los jugadores, si Ormeño lleva toda una vida jugando así, porque son sus propias características físicas. Claramente, de buenas a primeras, en un partido de eliminatoria con Mebol, en la fecha 16, no le vas a pedir que el huevón te resuelva cosas que no las vas a ver hacer. Yo no digo que Ormeño haya jugado bien. Claramente juega al pedo, jugó hasta las huevas, pero es parte de su, de su, de su realidad. Eh, Transportes, Ormeño, Transportes Ormeño, claro, Anthony Berríos, vida, el acepto, lo hemos loquito, hable de miú, puede señar, loco, Benavente y Jairo Concha serán grandes amigos y no en el verde, a ambos les gusta recibir goles, goles, Benavente es Tim Peluchín o Tim Roberto Martínez, lo cual si piensa que Jefferson Farfán entre en el, en el segundo tiempo ante Uruguay, se podría hacer lo mismo con el zorro Aguirre. Eh, te amo, loco. Ya sé que este comentario no va a salir, pero por eso lo escribo. Adelante, mi pata cabroscar. No, te, te mando un saludo, mi querido. Haz de LANG 13. Yo agradezco mucho la, el, el apoyo de ustedes. Somos 405 personas conectadas, faltando 10 minutos para las 2 de la mañana. Yo valoro eso mucho. Ayer no se pudo hacer programa, eh, pero valoro mucho eso. Y es más, yo... Tuve la estúpida medida por recomendación porque es como una estrategia decir, "No, huevón, habilita comentarios solamente para suscriptores", ¿no? Pero no, ahora mismo está liberado, puede opinar cualquier persona que no sea suscriptora del canal y si te gusta le das like a la página y si no te gusta puedes decirme concha de tu madre y no ver el siguiente programa, pero yo estoy encantado de trabajar para ustedes. Y por ustedes también. Loco, qué opinas de lo que dijeron los molocos a los pituquitos de NTP? No lo vi, no lo vi, no lo vi. No he visto ni moloco, no he visto hablando huevadas, no he visto esos canales que son recontra conocidos. Señor, perdón el atrevimiento, pero usted es bien ormeño con la señorita Araceli. <laughs> eh, le mando un saludo a Araceli, le mando un saludo a ella. Me encanta cómo me siguen jodiendo con ella, pese a que la chica seguramente se va a casar. O sea. eh... Pero igual la sigue molestando conmigo. y Yo creo que de un tiempo a esta parte hemos llegado a hacer, a hacer buenos patas con la serie. Es un ca de risa. Eh, y yo le he dicho que admiro su programa en Oasis, porque ella está trabajando con Daniel Marquina, que para mí es un ídolo de, de la radiofonía. Yo escuchaba Mañana Maldita desde que estaba en el colegio, huevón. ¿Mm? Yo escuchaba, yo iba alternando cuando me iba a la presa en Marcos o a la universidad hasta caminando a veces, tan hijo de puta eh, que, no, que, no, que, que no podía tener ni un sol 50 para irme de, de Surco hasta Lima Cercado. Y yo en mi radio FM hasta las huevas marca Akita, que sí, con pilas intercambiables A3, yo me iba escuchando a la universidad o a la pre, justamente alternaba entre caídos del Catre de Carlos Galdós en estudio, 92.5, y... Mañana Maldita con eh, Gonzalo Torres y Daniel Marquina, con la producción de Papopa Robles, ¿no? Un saludo a todos ellos que han sido parte de mi adolescencia y adultez y todo lo demás, ¿no? Ya no existe el programa, pero Araceli, que tiene 25 años la flaca, eh, es bien combativa y bien, bien todo, y ahora ella es la dueña de ese horario, huevón. ¿Mm? Es la dueña del horario y, y, y yo la felicito. Obviamente está haciendo programa con un crack, ¿no? Que es Marquina. Eh, Marquina es un caso raro de marrón feo, pero privilegiado. ABC, claro, pe huevón. O sea, obvio, obvio, Marquina un crack. Upa, si es así, entonces Benavente no vino por alianza. Ese es su barajo. Lo real es que visitará muy seguido al Guaco Moche. Estos muchachos son increíbles para comentar. Estos cabritos son terribles llama a tronchatoro zulca, a tronchatoro zulca no lo voy a despertar a esta hora, hermano, debe estar yendo al terminal a comprar sus pescados. Pagarás tus apuestas de vestirte de trans y cerrar el canal o sin? sí, huevón, lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo. Yo, mira. Yo me quiero vestir de mujer en efecto, pero quiero que se aproveche. Últimamente nosotros estamos haciendo minuto caliente y los micros no están del todo bien y yo quiero salir vestido de mujer en un canal que ustedes se puedan cagar de risa huevón. que me vean con mis lentes de las vecinas de la molina le, que de, de la molina yate del sketch que del especial del humor con mi peluca de colores con mis tetas con mi poto no con, con mis lentes grandotes de plástico de año nuevo quiero eso y que se aproveche y que se disfrute pero no tengo Puta, yo quiero disfrazarme de mujer weón. loco a quién prefieres a Ormeño o a Tilín Zuniga? no seas pendejo Loquito, saludos de Trujillo, hincha de Manucci y Alianza Lima, pero yo creo que la U hará mejor campaña que Alianza en Libertadores. Al ver el partido de hoy, Loco, considera usted a Tito Navarro como el verdadero padre de la brutalidad. 400 enfermos despierto, acaso esa gente no trabaja, estudia, ¿qué chucha hacen, carajo? En minuto caliente, pues. Loquito, saludos de Trujillo. Ya estás haciendo spam, pendejo. Caídos del Catra y mañana maldita. Riquitos programas. De blanquitos privilegiados, háblame de Edwin Sierra. <laughs> muy buena, muy buena, muy buena. Loquito, galese para usted. No, loquito, para usted, ¿quién es más? Galese o Edward mendí No, pues no seas malo, huevón. Campeón de Champions. Eh, loco, si, para Pe si Perú va al mundial, ¿vas a ir a Qatar? Bueno, eso depende de si yo llego a conseguir un trabajo de verdad. Probablemente no. Así que este, me voy a quedar a vivir el mundial con ustedes Hubo una pers una, algunas personas que me dijeron Loco, eres pendejo Porque si Perú no va al mundial Justamente porque le ganamos a Colombia arriba Y después uff, caímos con Ecuador Algunas personas me dijeron Loco, cierra tu canal, weón Ya fue a la mierda Y yo les digo Sí, voy a cerrar mi canal Justamente en el 2022 Año de Qatar 2022. Sí, lo voy a cerrar porque no creo que en el año de la Copa del Mundo la gente quiera ver un canal de fútbol. Claramente no voy a, o sea, voy a cumplir mi promesa de no subir videos por un mes. Si Perú va al Mundial, encantado. Pero eh, aunque Perú no vaya o vaya al Mundial, eh, podemos hacer enormes programas analizando los partidos del Mundial, que es una cosa de rechupete, espectacular. ¿Mm? A mí me gusta mucho el fútbol. O sea, lo adoro. Loquito, minuto 82 contra Uruguay. ¿A quién metes? ¿Al rayo Aguirre o a Ugarriza? Pregunta a Siria, loco. Eh, bueno, Ugarriza mide como 20 centímetros más que Wilmer, ¿no? Pero no por eso significa que Wilmer no podría llegar a sorprender con su velocidad. Eh, loco, mañana chambeo. Dame tu bendición, pero a lo pendejo. Carloito Rojas, Alejandro, papá lindo, Yo no sé a qué rayos te dedicas, como lo digo. De repente mañana sales a vender desayunos o sales a reciclar basura para, para darle de comer a tus chanchos o sales a limpiar carros, ¿no? O sales seguramente con, tu, con tus globos de poto y tetas. No sé a qué te dedicas, hermano. No sé si tus papás te han pagado una universidad particular para que tú recibas tus clases por internet, después te masturbas, te secas todo y, y escuchas Polaco Mañanero. No sé a qué te dedicas, hermano lindo. Pero te mando un saludo gigantesco, Carlos Rojas Alejandro. Como siempre se los digo, después de la noche más oscura sale el sol. Y mañana, o sea, más bien hoy, porque ya son las 2 de la mañana, de las 2 de la mañana menos 5, es un día de buenas noticias, eso se los puedo prometer. Es un día que nos vamos a comer el mundo desde el primer momento. Obviamente estamos empezando mal porque no se están durmiendo temprano, pero les prometo que ya me voy en un ratito para que ustedes puedan, puedan dormir. De la mejor manera. Eh, Benavente fue fichado cuando el Pyramids tenía plata, pero al poco tiempo el dueño vendió el club, por eso dieron salida a sus jugadores caros, entre ellos Benavente. No fue por mal rendimiento, dice Willy Wonka 20 esta noche. <laughs> eh, llega el NEPE la primera fecha doble de marzo, ante Paraguay voy a ajustar el asterisco como mierda. Ese es para haberlo abrazado a tu viejito. Correcto. Loco, siendo sincero, ¿crees que le ganemos a Uruguay sabiendo que el barranquillazo era más difícil? Yo no voy a explicarlo ahora porque ya puta, son las dos de la mañana. Pero yo, me, yo voy a morir en mi palo. Yo voy a morir en mi palo. Yo creo que si hay un mundial que a Uruguay se le va a hacer supremamente difícil ir, va a ser este. Pero cuando también te, quiero decir, me van a matar, flaco, pero acá estamos para hablar de fútbol. Eso es, eso es lo, lo lindo. Cuando yo dije esto. No pensaba que Colombia iba a ser tan fría, huevón. No pensaba, flaco. O sea, cuando yo dije esto, sinceramente te digo, papá, no pensaba que Colombia iba a ser tan fría, carajo. No, 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 no se me ocurría. Dime tú, huevón, tú que eres timbero, tú que trabajas en un call center 14 horas vendiendo seguros contra el cáncer que te enferma tanto que cuando terminas esa chamba tú mismo tienes cáncer. O peor, cuando trabajas en la sección de reclamos de un call center es una mierda, prefiero morir. Y te gastas tu quincena en rizo en 15 minutos pagando por el amor de una venezolana. Tú, 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 tú. Y que tu otra quincena te la gastas apostando. Tú que eres timbero. ¿Tú le apostarías que Colombia le va a ganar fácil a Bolivia? Una pregunta estúpida, ¿no? O sea... Colombia ya demostró ser tan fría, carajo, que yo creo que ya Colombia no tiene nada seguro. Entonces, el hecho de que Uruguay no sea eh, una máquina de fútbol, más bien que esté ganando ahorita la prepo, justamente cuando un puesto queda desierto, es decir, cuando menos equipos luchan por ese medio cupo o ese cupo y medio de... de pase directo del cuarto y medio cupo del quinto, si hay uno que se saca solo de la pelea, que es Colombia, obviamente que los otros equipos tienen más posibilidad de clasificar. Yo no contaba con la frieza de Colombia. ¿Qué te puedo decir? Y es más, se los digo a ustedes, o sea, Colombia ahorita es tan fría, carajo, que yo no sé si le va a ganar a Bolivia así de fácil. Si a Bolivia le ganan hasta con el equipo de mi barrio. Bolivia de visitantes, como jugar contra una sub-20? Ah, bueno, ¿ustedes creen que...? Bueno, ya está. Loco, en Uruguay en los últimos 20 años solo han campeonado Peñarol y Nacional. No hay ningún mérito en campeonar con esos equipos. Eh, Walby Vilches Viera. Loquito, mañana empiezo mi nuevo trabajo en una entidad financiera puesto que le gané a varios blancos privilegiados, soy marrón como tú, arriba los marrones, loco, dame tu. Qué uh, muy buena, flaco. Muy buena, muy buena. Yo siempre les he dicho a mis pequeños saltamontes: dos en punto de la mañana, bueno, 1 y 59, 1 y 59, algo tuve que hacer bien, o algo tuvimos que hacer bien todos para tener 400. 19 conectados a las 2 de la mañana de un lunes, donde estoy seguro que ustedes que tienen trabajos de verdad van a llegar tarde, están trasnochando un poco, pero de verdad que se me caen las lágrimas de estas personas cuando me cuentan: Póstole una chamba, póstole una beca, me acabo de comprar mi, mi carro y voy a, voy a hacer Uber y se va a pagar solo, le acabo de comprar tal hueá a mi mamá, este, acaba de nacer mi hijo. Esas juegas a mí pff, me conmueven hasta las lágrimas y mi querido Walby Vilches Viera, te mando toda la bendición, porque en este país te juro y te prometo que somos más los buenos que los malos y por lo tanto también somos más los marrones que los blancos privilegiados, viva la revolución de los marrones y ojalá que te vaya de putísima madre a partir de mañana a ver, eh, postularé a la uni bendíceme, no sé cuándo mierdas el, el, el examen de la uni, weón en San Marcos los exámenes eran en marzo y en septiembre en mi época, no sé ahora cómo será la cosa. Lo que sí me han dicho es que hay muchas venezolanas guapísimas ahora mismo estudiando en San Marcos. No es mi época, ¿no? Porque no había empezado esa migración. Te mando un saludo, papá. Eh, ya sácate la ropa, loco, correcto. Estoy con mi pijama. Eh, Miguel Eduardo, vivan los marrones, correcto. En marzo, pues, tío. A ver, el partido de Uruguay versus Venezuela fue comprado. Uy, puta, Sebastián Gonzalo Ramos Sandoval sabe más que la conmebol. a ver. El partido de Uruguay versus Venezuela fue comprado. Los defensas miraban las jugadas, no más. Mm. Bueno, puede pasar de todo en la viña del Señor. He escuchado que muchas personas dicen la palabra villa, ¿no? Pero al decir viña, obviamente hace referencia a la parábola de la viña, ¿no? De las semillas que caen en diferentes lugares y algunas crecen, otras no crecen. Es, es, eh, hace referencia a la palabra viña, ¿no? Eh, de hecho, también hay una, hay una canción, en la viña del señor. En la viña del señor pueden pasar muchas cosas, pero no creo que el partido se ha comprado, porque justamente Peckerman se intenta ganar los frejoles, ¿no? Peckerman ahora mismo está intentando demostrar que no es tan viejo como para dirigir una selección nacional. O sea, no lo creo, pero bueno. Ese partido que también lo vi, huevón, ese partido que también lo vi. Antes de que eh, antes de que Venezuela, puta, pues estoy, ya me estoy yendo a la mierda. Antes de que Venezuela mete el descuento, este, hay un gol que le anulan a Uruguay que yo creo que no estaba en una posición adelantada. Es decir, ese partido que finalmente termina 4 1, si, si Venezuela no metía y si ese gol no se lo anulaban a Uruguay ese partido hubiera terminado con el escandaloso resultado de 5 a 0, que a mí me parece engañoso, que a mí me parece que si bien es cierto, el nuevo técnico de Uruguay ha metido mano, ha cambiado algunas piezas, pero Uruguay sigue, y es normal porque tiene dos cracks arriba, dependiendo su mayor porcentaje de potencia goleadora, sigue dependiendo mucho de ellos dos, lo cual es completamente razonable, ¿no? Eh, me refiero a Suárez y, y Cabani, ¿no? Claramente, eh, yo cuando estaba en la academia, puros sanos, ahora chamba con Chasumare, ¿por qué Dios? ¿Por qué correcto, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Julita, bueno, un saludo para Oscar Marquina Paz, loco, ¿qué tienen en común Araceli y Gina? ¿Te gusta el chacho? Eso me pasa por leer sin, sin, sin previo aviso, carajo. Eh, Loquito, me pica el prepucio. A las 2 a.m. ¿Qué hago? Ya, tranquilos, muchachos. Ya en un, ratito, en un ratito terminamos. Se van a ir ustedes a autocomplacerse. No hay problema. Eh, señor, usted es bastante atrevido al dudar que Colombia no podrá con Bolivia, sabiendo que los bolivianos de visita es como jugar quinto de secundaria con inicial. Mm, tienes razón, mi querido Michael CT. Y con esta me despido. ¿eh? Eh... Es imposible y esto también tiene que ver con la teoría de la comunicación dicen los entendidos que es imposible ser completamente objetivo, ¿no? ¿A, a, ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos, por ejemplo, el propio Garrido Leca, ¿no? Que decía yo hago periodismo de opinión nunca he reporteado en mi vida, solo a Sigrid Bazán también, ¿no? No, no pisaron la calle, ¿no? No, no abrieron un cuadro de comisiones a las seis de la mañana donde te dice eh, a las 8 en el aeropuerto, a las 10 en el Congreso, a las 11 un incendio, a las 12 en el Estadio Nacional, a las 10 en el teatro, a, la, a, 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 a las 3 de la tarde de la comisaría. No, no, no conocen lo que es correr la cancha. Entonces dicen que hacen un tipo de periodismo de opinión. Eso finalmente termina siendo más fácil que informar. Porque, bueno, regreso a lo que intentaba explicar. Incluso cuando uno intenta ser completamente objetivo, en el momento de utilizar las palabras que, en, en las que tú elaboras una nota periodística o en el, el titular de, de un informativo, este, usas palabras como y es por eso que se vino la de Bocle por eh, la pésima elección dentro de la cartera eh, de qué sé yo de transportes y comunicaciones o el ministerio de justicia y tal entonces incluso cuando estás informando hay un, una pequeña intención o un esbozo o una señal de que no estás de acuerdo o estás supremamente de acuerdo cuando tú informas de que Perú le ganó a Colombia sin saber leer ni escribir obviamente lo vas a informar supremamente alegre entonces es muy difícil eh, deslindar completamente lo subjetivo. Yo digo que Colombia es fría porque me jode. Me jode que Colombia sea fría. Y la diferencia entre Colombia y Bolivia y es lo que me da más pena y más rabia, por eso digo no me yo opino que Colombia es fría y dudo que le pueda ganar al siguiente rival, pero claro, pues el siguiente rival es Bolivia. Y acá viene la, para mí la gran diferencia. Bolivia juega hasta las huevas porque no puede jugar mejor. Bolivia no puede jugar mejor. Colombia juega hasta las huevas porque no quiere. Es una gran diferencia y a mí por eso me jode. Y probablemente si el siguiente rival de Colombia fuera cualquier otra selección de la Conmebol salvo Bolivia, yo diría, y seguramente ustedes opinan lo mismo, que a Colombia se le haría muy difícil ganarle. Pero lamentablemente es la pequeña Bolivia. Bolivia, Bolivia. Y Bolivia. Es un equipo que está muy lejos de tener un nivel de Copa del Mundo. Lo digo con mucha pena. ¿Se acuerdan ustedes en noviembre del año pasado cuando vinieron esos huevones agrandados? ¿Mm? Todavía el periodismo boliviano chacta, chachando coca, diciendo, esta es la gran oportunidad, carajo. A este Perú le ganamos en Lima y sacamos el boleto. Obviamente le bateamos el culo 3 a 0 en 45 minutos. Y te das cuenta que ni siquiera la Bolivia más envalentonada, intentando sumar de visita o intentando sumar en donde Chucha sea, lo va a lograr. Pero me da pena porque finalmente Bolivia no juega mejor porque ya no puede jugar mejor. Porque no tiene el capital humano para jugar mejor. Porque le ganó a Perú en el partido en La Paz, en el, en el Hernando Siles Suazo. Lo peor de todo es que Hernando Siles Suazo no es el nombre de un gran crack. No es el nombre de un jugador de, que jugó un mundial ni nada. Hernando Siles Suazo es el nombre de un presidente boliviano que es tan megalómano que le puso su propio nombre a ese coloso. Pero es otra historia. Colombia eh, sí puede jugar mejor. Y eso es a mí lo que me llega al pincho. Puedo decir, me llega al pincho a las 7 de la mañana. Me llega al pincho. Porque Colombia tiene muchísimos mejores jugadores que. Casi todos los equipos de aquí de Conmebol, pero no lo está logrando. Tiene un buen técnico y no lo está logrando. Por eso digo, señor, usted es bastante atrevido al dudar que Colombia no podrá con Bolivia, sabiendo que los bolivianos de visita es como jugar primaria contra secundaria. Es la verdad, pero me molesta, me jode, que Bolivia es el que no puede, Colombia es el que no quiere. Chao, me voy a la mierda. Eh, lo cual suena Mario Salas en cristal, es el único equipo que no descendió. Buena, <laughs> buena, bueno, bueno, yo soy virreal, punto para ti, punto para ti. Eh, lo único bueno de Bolivia es la tía que se levantó Cristian Domínguez hace años, sí, guapita, muy guapa. Loco, consejo de pata, acá en Megaplaza las esquinas son precio para el pueblo y del pueblo, correcto, sí, pero después, bienvenido al mundo del SIDA, bueno. Señora, acabo de terminar mi sexto ciclo de ingeniería industrial en San Marcos y jalé uno de los siete cursos que llevé y todo por verlo usted, señor loco, en los programas que ha estado, no se vaya, Jan Musevich. Jan Musevich, claramente tienes un apellido de origen balcánico, así que tan marrón no creo que seas. No sé si me estás metiendo floro, pero voy a repetirte lo mismo que le dije a, a nuestro otro amigo. Que ha, ha, eh, ha obtenido un, un puesto de trabajo, te agradezco muchísimo, papá. Yo cada, cada vez intento yo eh, siempre entregar lo mejor para ustedes y obviamente que me conmueven hasta, hasta las lágrimas. ¿eh? A veces, no, no voy a contar historias que den pena, pero el hecho de tener 394, casi 400 personas conectadas a las 2 y 10 de la mañana hace que todo valga la pena, yo ya me voy en breve, salvo que donen 100 lucas no creo que lo vayan a hacer, no, mentira este, gracias por estar gracias por estar, yo me despido me voy a despedir con esta canción con la que iniciamos ¿eh? con la que iniciamos para, obviamente Lucía, la tía Lucía y Zaperoco son, la, son los dueños de, del opening y del ending histórico de Háblame de Copas pero esta canción la que voy a poner de Los Blancos Privilegiados de Bareto. Este, de hecho, el, el ex bajista, ese frentón de pelo largo, o sea, Joaquín Mariati, es también este, descendiente del nada más y nada menos que José Carlos Mariati. No recuerdo si en línea directa, porque de hecho Aldo Mariategui sí si es su nieto. Eh, no, no recuerdo exactamente eh, si Joaquín Mariati es sobrino, nieto o nieto. Directamente. Eh, loco, mándame un beso para dormir feliz, Bob Arrecho, Sinclair, Bob Sinclair. ¿Cuántos Bob hay? A ver, Bob Pataki, Bob el Constructor, Bob Sinclair, eh, Bob Arrecho también. ¿Qué otro Bob hay? Bob, 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 eh, no se me ocurre otro Bob, pero seguramente acá hay varios más. Loco, tienes que hacer tu unipersonal y presentarte en, en barranco. Miguel Paso, salud, salud. Miguel Pasos es un gran amigo que eh, el otro día, bueno, estaba. Me hizo un, un diseño. Un saludo a Miguelito Pasos. Aquí hizo un diseño. Eh, háblame de Copas 12K. Háblame de Copas. Le faltan 500 seguidores todavía para llegar a los 12K. Pero te juro que por ganas no me quedo, papá lindo. A ver. Somos 2 y 11 de la mañana. Gracias por estar ahí. Somos. Eh... Wow, ya, ya se empezó a ir la gente, pero lo cual es muy razonable. Eh, 11.500 suscriptores, flaco, mira. Sería maravilloso que me apoyes con una manito arriba, sería excelente, huevón. Yo lo, yo lo, yo lo yo me, me volvería loco. 308 manitos arriba. Yo hoy mismo no he pedido demasiadas manitos arriba porque es una mea culpa, ¿no? Mala mía no haber salido ayer. No me fui a cachar, te juro que no fue eso, sino que me trepé una reja y me caí de... no de culo, weón, sino que me, me, me terminó doliendo la... Ahora mismo todavía me duele un poco la columna. Y si ustedes me han visto haciendo los programas, yo soy una persona que tiene una pésima postura. Yo me paro así y soy como un dinosaurio, soy como un T-Rex, ¿no? Y, y justamente el dolor de espalda ha hecho que me tengan que parar erguido para no sentir el dolor, ¿no? Que mi, que mi columna esté lo más erguida posible, porque yo me paro así, ¿no? Como un Igor, como un Tiranosaurio Rex. Espero que me, me pase el dolor pronto, pero ayer no podía, huevón. Ayer de verdad que no podía. Acá dicen, loco, ¿por qué te trepaste la reja? ¿Porque estabas robando una casa? No, amigo, no. Eh, era otra cosa. Eh, pero bueno, mil gracias por estar. Encantadísimo de trabajar a su lado. Eh, mañana nos encontramos en polaco mañana por la página de Biesaine. Mañana, ah, huevón, lo que me faltaba: Olimpo Fijas Perú Tipster. Que voy a pegar el link en un instante. Eh, wow, acá la gente se está divirtiendo bastante. ¿eh? La gente se enferma, huevón. No, pero yo ibas de leer otra conversación que no me correspondía. Sí, sí, sí. Kike anda, duerme, correcto. Un saludo a Kike. Eh, mil gracias, muchachos, por estar. Encantado de trabajar a su lado. Cada vez que juega la selección, mi corazón es suyo. Pero yo hoy, ahora, apago cámara. Pero los, los voy a dejar con los blancos privilegiados. Alto concierto, mucha marihuana y mucha diversión. Ah, no, esta, esta es este. Puta, esta no es este. Yo, yo quería poner la de, la de Barreto, flaco. Pero, ¿con qué nos podemos ir, puta? Barreto Motivo será esta, huevón. A ver. Eso es medio como ska, como eh, funk, ¿no? O sea, no sé qué rayo se sea, pero es... Eh. Ahí está, para que aprendas a hacer sexo oral a tu pareja. Mañana, polaco desde las 8 y 30 por el fanpage de BSI. Gracias, Olimpo Fija, Perú Timster. Gracias, muchachos, por trabajar a mi lado. Ayer nuevo programa, pero por eso hoy hemos dejado hasta la última gota de todo lo que se te puede ocurrir en la cancha. Encantadísimo. Permiso. Gracias. Me voy a la mierda.